Bueno, pues hemos llegado. Esta es la entrada a las minas. ¿Cómo Y el entramos? ¿Qué disposición? la misma El es. doctor Campbell, como que se echa hacia adelante y se muestra fascinado. Y dice: ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? Ah, bueno, es verdad, me imagino que estáis ahora con el. Claro, Ahora sí, con el estáis arnés, con el atados, ¿no? arnés, ya lo tenemos puesto. Muy bien. Ahora sí que despliego el dron conectado a Muy bien. mi a una tableta, a una tablet, y se enciende con esas dos pequeñas linternas que enfocan hacia adelante. Empieza a levantarse del suelo y luego internarse en la poco a poco en esa gruta. ¿Qué rango tiene su dron, señor? Pues tendrá unos 100 metros. El mapa dice que Pero el mapa dice que la gruta es un poco más larga, pero si lo va manteniendo. Tiene sí, pero cámara, ¿no? también Podemos ver a tiempo real lo que está ya. sí, por supuesto, pero deberíamos de. Bueno, no sé si las paredes de esta cueva harán algún tipo de interferencia o algo, y no sé si eran reales esos 100 metros aquí dentro. Manténgalo unos 30 metros por delante, lo suficiente como para poder ver, pero tampoco como para que se vaya a caer. No vayamos a perder la conexión e iremos avanzando a la vez que el dron. Será capaz de controlar al dron ya de sus pies, ¿no, señor Chang? Por supuesto. Esto será como un videojuego. Está bien. Perfecto. Entonces adelante, señor Campbell, Y siempre detrás mía, por favor. ¿la gruta es suficientemente ancha para que quepamos las tres filas? Sí. La entrada, por lo menos, es bastante grande. Cuando dices esto, Separ, y te giras hacia atrás, ves que el doctor Campbell, como que ya se te había adelantado un poco en esos 2 metros de la cuerda, y está contemplando fascinado las rocas, y como que va tirando un poco de la cuerda, y dice: Mira, se gira, y dice: Señor Separ, vamos, fíjese. Y que intenta acercarse a la entrada y señala todo lo que sería el pórtico, ¿no? Y se nota en él una especie de inscripciones. Una cosa, no sé si la música se escucha bien. No, no estoy escuchando música. Bajita algo en plan, pero sonido de fondo. Pero Y ahora yo no oigo nada, ¿eh? tampoco pasa nada. Es que si la subes más, a lo mejor como haya picos, Vale. luego se va Sí. a superponer a tu voz. Vale. Se oye suficiente, se Pues oye suficiente. quito un segundo la cámara, pero sigo aquí. Vale. Vale. Entonces, eso, el doctor Campbell señala a las inscripciones que hay en el pórtico de la entrada, y Irina, con una cámara bastante potente, empieza a hacer fotos y tal. En este momento que estáis allí todos, Peter Stan, tú empiezas a ver en tu tablet las primeras imágenes del interior de la gruta. Parece una gruta así a priori, como que excavada, porque las paredes están bastante, digamos, como lisas. Y eso es lo primero que vas viendo. Y en este momento, fuera, mientras os preparáis justo para entrar, mientras Irina hace las fotos y tal, empiezan a caer copos de nieve, los primeros copos de nieve. O sea que la tormenta está arreciando más. Sí, las nubes están prácticamente encima vuestra y se ve cómo os va a engullir casi inmediatamente. Ok. Pues tendremos que seguir entrando. Ya no hay vuelta atrás. Efectivamente, señor Richmond. Ahora ya no tenemos vuelta atrás. Teniente Dimitri, grita hacia el fondo el doctor Campbell. ¿Seguimos teniendo conexión con el barco? El teniente Dimitri se mira cómo se comunica con el walkie-talkie y demás. Y le responden: Sí, señor, tenemos comunicación. ¿Todos vuestros walkie-talkies están bien, señores? Afirmativo. Probando, probando. ¿Esto está encendido? Sí, bien, estáis todos conectados. Hola, ¿me Soldados. oyen? Aquí el USS Enterprise. El doctor Campbell, Irina y todo el mundo ya te mira con cara de maldita sea. Es un buen momento para Y bromear.
Nada, no, no digo eso, da igual, no digo nada. No, no hay que meter más bueno, rollo, no digo nada, no da igual. El doctor Campbell te mira a Separ y dice: muy bien, podemos entrar. Y supongo que entráis, ¿no? Sí. Apuntando con la linterna. Estad atentos al suelo, puede estar lleno de hielo. Vais entrando en las cuevas y efectivamente lo que veis es esto. Como si fuesen, a medida que os vais profundizando, se van haciendo más redondas, digamos, más perfectas, más cilíndricas y las paredes más pulidas. Aún no es nada en plan que se diga artificial, claro, pero sí que se nota, es un poco raro. No solo por el hecho de que sean así, sino por el que el propio ambiente, la formación de aspecto no natural, en vuestro interior, vuestra propia naturaleza como seres humanos, pues os perturba un poco, digamos. Y os vais adentrando en esta oscuridad, apenas con la luz de las linternas. Dejáis de oír el sonido del viento, de la tormenta en el exterior. Y vais sintiendo rodeados de un vacío, de un silencio total. La oscuridad delante y detrás de vosotros os rodea mientras vais descendiendo, descendiendo y descendiendo. Y descendéis más. Parece que estáis volviendo a bajar del promontorio por su interior. Hasta que pasa una hora de caminata. Y Separ, tú que vas en la delantera, notas como por el suelo se empieza a formar, digamos que agua. Hay un hilo de agua que empieza a recorrer el interior de la caverna, que ahora sí ya es bastante, ya os atreveríais incluso a decir que esto no es mano de la naturaleza, porque ya es redonda, ya están las paredes bien pulidas, y el agua recorriéndolo y cayendo hacia el interior, hacia donde vais, descendiendo. Saco el rifle, si no lo llevaba antes, y ahora lo llevo en la mano con el seguro puesto. No, con el seguro quitado, perdón. Yo tengo la mano cerca del revólver, pero no lo saco. Pero estoy preparado para sacarlo y apuntar. Apuntando con la linterna y moviéndonos. Muy bien. Seguimos avanzando. Doctor Campbell, seguimos avanzando, ¿no? Sí. Sí. Más o menos. Un momento. ¿Hasta qué altura? Señor Separ, escucha eso. Se escucha un sonido de. Sí. Una especie de vibración. Que empieza a crecer. No es el helicóptero. No, desde luego que no, señor Separ. Ya debemos estar bajo el nivel del agua. Se está filtrando a través de la roca. Estamos adentrándonos bajo el mar. Pues la vibración se va incrementando. Y escucháis como un ruido detrás de vosotros empieza a crecer. Como un murmullo que se va propagando por las paredes de la cueva. ¿Qué hacéis? Bien. Intento a ver si entiendo algo del murmullo ese. Si detecto algo. Si es un sonido. No son palabras. Es algo raro que ocurre. El teniente se gira a los soldados, os giráis todos. Y de repente todo se apaga. Wow. Qué bien ha quedado. La oscuridad detrás de vosotros se cierra, y cuando el teniente Dimitri señala con su linterna, hay una pared. ¿Detrás de nosotros? Sí, por donde habéis venido. Digo, ahí no había una pared. Pego un grito y ahora la hay. Voy corriendo hacia la pared.
Es una pared como las que conforman la cueva, Un muro sólido. perfectamente lisa. Comienza a darle golpes. ¿Cuándo se ha cerrado esto? Teniente, ¿no ha visto esta piedra caer? ¿No ha visto esto cerrarse? Le digo, no es una piedra, no es una piedra que haya caído, es una pared. Quizás con el apago, el cambio de luz nos hemos desorientado. Esto no se ha podido producir ahora. Solo No ha... salen paredes del suelo. ¿Cómo vamos a Tranquilos, desorientarnos si señores. solo ha habido un maldito Tranquilos. túnel? El doctor Campbell se mete en la situación. Tranquilos. La ciudad nos ha recibido. Ahora, nuestro objetivo yace delante. Doctor Campbell, ¿sus soldados tienen cargas detonantes? No será necesario, señor Shepard. Escúcheme, necesitamos asegurar una vía de escape. ¿Cómo vamos a continuar si esto está cerrado? No tiene pinta de que con una carga puedas hacer un agujero ahí. Con suerte nos aplastaremos. No, la toco para ver si suena a hueco o pared sólida. Me acerco a ti. Está Sí, usted muy tranquilo. es pared Está usted sólida. muy tranquilo, Puede ser que Shepard. haya metros y metros de roca detrás de esto. ¿Qué quieres? ¿Hacer un túnel? Soy ¿Ponte a el único picar? que no está loco Un aquí. segundo. Se me ha congelado. Ah, vale. Vale. Yo creo que solamente nos queda una salida y es hacia adelante. Ya no. Antes no había vuelto atrás, pero ahora hay menos todavía. Sí, efectivamente, señor Shank. Ahora solo podemos seguir hacia adelante. Señor Shepard, no se preocupe por una vía de salida. La ciudad tiene muchas, aunque no las conozcamos. Usted parece saber demasiado sobre esto. No daré un solo paso hasta que nos diga qué sabe, todo lo que sepa sobre la ciudad y lo que no nos ha contado. El señor es el señor Campbell. Saca un cuchillo de su maletín, digamos, y se pone a cortar el cable y lo corta. Señor Shepard, No hago nada ante esto. no lo sé. ¿Qué está haciendo? Señor Shepard, si usted se va a quedar aquí, muy bien. Yo me encargaré de buscar lo que he venido a buscar. Y me encargaré de salir de aquí, con ello y con vida. Yo le sigo. Ya quiero ver qué coño está pasando aquí. No pienso salir sin respuestas. Decido quedarme en la retaguardia. Ahora yo voy detrás. Vale. Los demás, todos seguís, ¿no? Seguís en la comitiva y tal. Sí. Peter Chang, Sí. tu dron, has perdido la señal con él. Vale. Lo que quiero hacer es repasar la grabación de lo último que ha grabado para ver Sí. si he visto que se ha chocado con alguna pared o alguna cosa así por el estilo. Muy bien, mientras vais caminando todos, tú vas repasando la grabación de la en la tablet y demás. Tira percepción. ¿Yo? Sí. ¿Con qué? Bueno, como estás analizando una grabación, vamos a decir que es intelecto. Vale. 16. 16. Tú ves en la grabación como el dron como que se detiene y se pierde la señal, y entre que se pierde la señal sale al exterior y cae en la tormenta de nieve del exterior porque está todo cubierto de nieve. Eso es lo que ves. Vale, pues se lo comento a Shepard. Digo, mira, parece que el dron ha encontrado alguna salida. ¿Puede localizarlo desde donde ha caído? Bueno, siguiendo esta grabación, solamente sería, o sea, uf, solamente habría que seguir el camino hacia adelante. Y Ya no ha... debe estar hacia. Pero no hay ninguna ciudad en medio, es decir, ha encontrado una salida y ya. Sí. En esta grabación simplemente se ve que avanza por el túnel, hay algún tipo de interferencia y está fuera. Entonces quizá lo de la ciudad simplemente sea un mito. Continuemos.
Vaya más adelante si quiere, yo me quedo aquí atrás. El doctor Campbell ahora como que va, digamos, liderando, ¿no?, la comitiva. Y hasta que y seguís caminando una hora, digamos. Pasa otra hora. Y os vais internando en un túnel ya que no parece, vamos, no parece tener fin, porque es monótono. La caminata se hace intensa. Pero eso sí, ahora que el cambio ya es lo suficientemente brusco, y voy a bajar la música, creo que está un poco alta. El cambio ya es lo suficientemente brusco. Aquí dentro, aquí abajo, no hace tanto frío como fuera. De hecho, la temperatura incluso podría ser agradable. Lo notifico, digo, ¿os habéis dado cuenta de que ha subido bastante la temperatura de un momento para otro? Sí, efectivamente, señor Richmond. Y están cayendo gotas. Y el doctor Campbell toca una de las paredes y está mojada, efectivamente. Están cayendo gotas. El hilo de agua a vuestros pies ya es bastante más intenso. Sigamos. El doctor Campbell os mira a todos y mientras está mirando hacia atrás de la comitiva, como que se queda paralizado. ¿Doctor Campbell? ¿Está bien? Hay mucha gente entre él y yo no... Está todo el mundo ahí rodeándose. Irina también se pone a mirarlo. Señor, doctor Campbell, ¿qué ocurre? Ella se gira también hacia atrás y se queda mirando a donde mira él. Miro yo también a donde mira él. Tú, Richmond, ves oscuridad. ¿Linterna? Ah, sí, han vuelto a funcionar, ¿no? Richmond, tú apuntas con la linterna y la linterna alumbra oscuridad. Ah. Vamos. ¿Por qué nos hemos detenido? Grito desde detrás. El doctor Campbell extiende el brazo y señala detrás de la comitiva. Detrás es al fondo, donde está... ¿Dónde estoy yo? Sí, donde estás tú, pero como que hacia detrás de ti, de donde venís. Me giro rifle en alto y con la linterna. Con la linterna todo el mundo se gira, ya los soldados, el teniente de al lado tuya, Shepard, y señaláis. Y Shepard, tira percepción. Verás. ¿Con qué? Con intelecto. 17. Hay un vacío. El túnel por donde vinisteis. Ahora. ¿Cómo que un vacío? O sea, en plan, ¿qué es lo que veo? ¿Un agujero? Desemboca, digamos, que en un vacío. O sea, primero había una pared y ahora lo que hay es un agujero. En el suelo también. A ver, no es en plan agujero abierto. Es agujero sin suelo, sin nada. Imagínate que el túnel... Sí, no. Me imagino un corte y más allá, nada. Completamente negro. Exactamente. Ni pared, ni techo, ni suelo. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Supongo que en el bengala. Equipo tenemos varillas. No, bengala. Una bengala. O una bengala. Quiero tirar una... Y ver hasta dónde baja. Yo diría tirar una pistola en diagonal y a ver hasta dónde cae. Y qué profundidad tiene este vacío. ¿Una pistola? Pistola de bengalas, digo. Ah, vale. O arrojar una bengala, sí, o lo que sea. Tendremos bengalas de las que... O varitas de luz, que son muy prácticas. Estando yo el más cerca, la arrojo yo. Vale. Todos os acercáis al borde. Shepard, efectivamente, dispara una bengala. Y esa bengala cae en parábola. Y se alumbra todo ese vacío con un destello, el destello rojo, un tenue destello rojo de la bengala. Y se ve con ese destello las siluetas de edificios
de calles y de construcciones de piedra que definitivamente no son de este mundo. ¿Cómo coño veían ahí abajo sin luz? Quizá no la necesitaran siquiera. Doctor Campbell, aquí tiene su ciudad. La luz de la bengala muere a varios metros de profundidad. Efectivamente, os encontráis en la apertura, en una pared que parece como la pared de una cúpula que rodea a esa ciudad. Y cuando el doctor Campbell se acerca, contempla la ciudad en ruinas, no, veis no, varios edificios. No contempla nada, contempla un montón de oscuridad, no se ve nada. Bueno, me refiero, ve la silueta, ahora sí, que ya una vez que sabéis que existe algo ahí, sois capaces de distinguirlo mejor. Vale, vale. Y el doctor Campbell os mira y dice, y bien, señor Shepard, ¿cómo descendemos hasta ahí? Le miro a Torito con cara de que me estás comentando. Hemos traído cuerdas y piolet. La pared parece bastante resistente, así que sería una forma de bajar, uno a uno. Sin embargo, por el túnel en el que caminábamos, creo que llegaremos a la salida. ¿A qué se refiere, señor Shepard? ¿Qué salida? Me refiero a que la ciudad ha aparecido detrás nuestra. Es decir, en algún quiero creer que en algún momento hemos dado algún tipo de giro. Continuando por donde seguíamos, nuestro camarada, el doctor Peter Chiang, ha visto una salida con su dron. Creo que si continuásemos, encontraríamos una salida de nuevo a la superficie. Así que puedo dejarle todo lo que quieran, pero no pienso bajar ahí abajo. No con esta oscuridad, bien, no con esta pared. Doctor Campbell, dice Irina. El doctor Campbell se gira. Ella señala unas escrituras que hay en la pared, muy de cerca tocándolas. Fíjese. ¿Escucháis ese como en ese momento el murmullo, sí, ese gemido profundo y grave? Y lo volvéis a escuchar. Uy. Irina toca las inscripciones, también escuchándolo, pero parece fascinada por ellas. Y cuando las toca y las sigue con el dedo, esas inscripciones se van iluminando. Sí. ¿Y podemos distinguir lo que pone nosotros? ¿Yo puedo... ¿Reconozco el idioma, la escritura? Escucháis un trueno. Richmond, acércate, sí, a la escritura. Me acerco. Te acercas a la escritura, ¿no? Sí. Y te dispones a analizarla. Sí, a ver si puedo distinguir algo, reconocer un idioma, una letra. Haz la tirada de ocultismo. Voy. ¿Ocultismo con inteligencia o con...? Intelecto, claro. Sí, el doctor Campbell también se acerca y empieza a hacer lo mismo que Irina. ¡Ostras, qué miedo! Y empieza a seguir las inscripciones con el dedo. Cuando ve que todos los demás estáis parados, se gira así de repente y dice: ¿A qué esperáis? ¡Vamos! ¡Hacedlo! ¿Hacedlo? Ah, vale, pues... Los soldados también ahí... ¿Distingo algo con el...? Se ponen a hacerlo. ¿Qué sacaste? 13. No, un 13... No... Esto es sin duda alienígena, no tienes ni idea. Lo quiero intentar yo. Vale, Separ. Ocultismo más intelecto. Sí. No, no lo voy a conseguir, pero bueno, a lo mejor me sale un... Irina ahí va sacando fotos a medida que lo va haciendo. Nada, nada, no he visto nada. No tengo ni idea de lo que es eso. Yo me acercaré y a ir haciendo lo que están haciendo lo que está haciendo Irina, el profesor. Muy bien. A medida que vais varios haciendo esto y las letras, las inscripciones, las runas se van iluminando, como que esa luz se va esparciendo por otras runas y por el túnel y va creciendo. Una luz, un brillo azul-violeta
y se va esparciendo y creciendo de intensidad y de extensión. ¿Qué hacéis? Yo espero por, a que por termine toda, por toda la ciudad. Por todo el túnel por donde venís. Ah, por donde... No, por donde venimos no, por donde venimos estaba la ciudad. Bueno, me refiero. O sea, el resto donde... detrás nuestra, el resto del túnel. Detrás nuestra era hacia sí. donde nos dirigíamos y hacia donde yo creo que estará la salida. Exactamente. Vale, hacia donde os dirigíais. Vale. Eso sí, una cosa. En la ciudad, cúpula que veis, que la encierra, la cúspide de la cúpula, como que se ha vuelto. Digamos que probablemente sea porque vuestra vista ya se ha adaptado a la oscuridad plenamente. Y con la bengala no se pudo percibir. Pero la cúpula no es del todo opaca. Es más o menos translúcida. Y en la cúspide, más. ¿Se ve? ¿Qué se ve? Se ve como un fondo azul cristalino. ¿De cielo Vamos, o de agua? Eso la ya cúpula, no lo o sea, por encima de la cabeza, es que me... Sí, por encima de nuestra cabeza, la cúpula que por encima de la ciudad. No, por encima de la ciudad. Ah. Exacto. O sea, es... Y... es pero la ciudad la no cúpula... está por debajo de nosotros, por el agujero. Sí, sí, ese. Sí, pero el... Por o sea, encima del agujero, ¿no? Corey, mira, o sea, te lo dibujo así... Como yo lo entiendo... A ver... Este es el camino, o sea, nosotros estamos aquí... Y ya, aquí no, está... No sé dónde me estás dibujando. En el... Ah, vale, ya. Roll 20. Y aquí está... Esto, y aquí está la ciudad. Vale. ¿Eso no te recuerda a Hollow Knight? Sí, bastante. Entonces, vale, vale, perfecto. Aquí está lo que es translúcido, que es azul. Y aquí estamos nosotros. Sí, algo así sería. Y entonces lo que se ha iluminado con azul este que ha dicho ha sido esto. ¿No? Sí. Vale. Sí, sí. ¿Creen que estamos lo suficientemente profundos como para que eso sea el mar? Digo, señalando hacia arriba. ¿Y qué si no? El cielo. El doctor Campbell dice... Aunque lo dudo. Sí. Sin duda sería el... Vale, os he hecho otro dibujito, vale. Sería algo mejor, más que así, vale. Y la ciudad es esto. Vale, vale. Esta es la escala, vale. Para que os hagáis una idea. La rayita aquella a la izquierda es el túnel. Pues eso, efectivamente, es el mar, sin duda. Bueno, ¿qué estamos ya esperando, doctor? Bajemos. Pero... Ah, sí. Entonces preparen todo para bajar. Vamos, soldados, rápido. Bueno, preparáis las cuerdas, los ganchos, todo lo que necesitáis para descender. ¿Y quién es el primero? Yo no, desde luego. Pues algún militar. No quiero ser ni el primero ni el último. Que bajen primero los militares, que para eso cobran más. Eso. Muy bien. Pues nada, esperáis, nadie se ofrece y tal. Y hasta que el teniente... da las órdenes a sus hombres y efectivamente ellos van descendiendo. Okay. ¿Quién es el primero entre vosotros, digamos? Yo. A mí no me miren, yo estoy completamente fuera de esto. Yo. Usted no va a descender, señor Sepan. No. ¿Cómo que no va a descender? Yo me voy. Entonces, ¿qué hará aquí? Por ese túnel. ¿Algo habrá? Una salida. Yo... Bueno, supongo que alguien tendrá que cubrir la salida. Sí. Muy bien, señor Separ, usted se quedará aquí. Cubrirle, ¿qué me está contando? ¿Usted qué me está contando? Es el siguiente en bajar. Es usted el siguiente en bajar, señor Richmond. Adelante, yo voy. Muy bien. No te había oído. ¿Cómo bajáis? Con cuerdas y... Con cuerdas rollo rappel, ¿no? Te enganché ahí. Sí, haciendo rappel y tal. Rappel, vale. Abrís y... Ay, perdón, y descendéis y luego va Peter Chang, ¿no? Sí. Vale.
¿Quién es el último que se queda conmigo? Contigo no se queda nadie. Pero, o sea, el último en bajar, como bajan de uno en uno, el último en bajar... Irina. Después del Dr. No. Campbell. Vale, pues Irina no baja. No, Irina no baja. ¿Por? Le apunto con el arma. ¿Qué haces exactamente? Ella está allí cogiendo la cuerda y disponiéndose. Señorita, yo que usted dejaría eso. ¿A qué se refiere? ¿La cámara? No, la cuerda, le estoy apuntado con el arma. Usted va a acompañarme y nos vamos a ir de aquí. Señor Shepard, yo acompañaría al Dr. Campbell. Creo que no entiende la gravedad de la situación, señorita. Es ahora usted mi rehén. Nos vamos de aquí ahora. Ella se queda así paralizada por el momento y suelta la cuerda despacio, coge la cámara, se la quita, se la va quitando despacio el del cordón y tal, o sea, que le cuelga y demás, y te mira y dice: señor Shepard, ¿a qué se refiere? Y se va acercando y... Usted nunca me dispararía, ¿verdad? No me cuestione, no me infravalore. Soy capaz de eso y mucho más. Usted es mi billete de salida para salir de aquí. Así. Te toca el hombro. No dejo que se acerque tanto, retrocedo un par de pasos. Vale. La tengo cerca, pero no tanto. Pues ella dice: muy bien, señor Shepard. Usted lo ha querido. Tira iniciativa, Separ. Iniciativa. Vale. ¡Mierda! No, vale, perdón. Que la tirada de Chiang es la anterior. 16. Vale. Joder. Bórralo de GC Martin en el buscador. Ah, vale. Buah, chaval, esa R que tiene de iniciativa tiene 48. No, yo, si a es ver. La viuda negra, en realidad debería ser. Bueno, no sé. Depende. ¡Ja! En tu boca. Joder. Bueno, pues nada, señor Shepard. ¿Usted qué hace? Pero veo lo que va a intentar hacer. Es que en teoría, o sea, estoy en tensión, sí. Pero veo que va a intentar atacarme. Ella no está. No, efectivamente, no parece dispuesta a. Bueno, sí, perdón. Ella como que intenta darle un golpe y quitarle el arma, pero efectivamente no lo consigue. Y tú consigues. Esquivar primero, digamos. Disparo a su brazo. ¿Le disparas al brazo? Sí. Estás intentando disparar sin matarla, ¿no? Sin matarla, claro. Yo me la quiero llevar. La quiero dejar completa e inutilizada. Pues eso va a ser un poco más alto que su defensa, ¿vale? Vale. Vale. Hasta las 9, ¿no? Voy. La idea sí es hasta las 9, ¿no? ¿Hasta qué hora puedes? ¿Hasta qué hora puedes, Mark? Oh, sí, a ver. Creo que sí. Cualquier cosa le diría algo. Vale. Claro que sí. 22 de ataque. Joder. Vale, eso es suficiente. Le disparas en el brazo. ¿Con qué estás exactamente? ¿Con tu...? Con el rifle este de rata. O sea, con el rifle que me han dado. No sé qué es. Ah, vale. ¿MC? Vale. Es un... No, es... Digamos que es un subfusil de estos normal. Moderno. Vale. ¿Y qué es? No sé, un arma ahora mismo no sé decirte, pero... No, de daño. ¿Qué de daño, digo, que he quedado? Vale, perdón. El... Central y el mayor. ¿Cuál? Pero, central y el mayor. 16. Más 2 de bonificación a distancia. 18. ¡Bum! Le he volado el brazo. A la pobre Irina le he volado el brazo. Yo no sé. ¿18 en total? Sí, de daño.
Vale. Dios. No la dejas. Ostras, que escúchame, que yo no puedo arrastrar, que yo no, bueno, puedo intentar cerrar la herida, pero la deja moribunda y tiene que tirar aguante para ver si muere, ¿no? Hostia, que me la pasa la de aguante. La pasa la de aguante. Pero tú le disparas ahí en el brazo. Ay, que me la y claro, son unas ráfagas y entonces como que el brazo delgado de Irina pues se destroza bastante. Y ella se cae al suelo. Con el disparo. Pero hacia bueno, adelante o se cae en plan ¡ah! O sea, sigue aquí. No, no. Vale. Hacia atrás, pero ya estaba, no estaba en el borde, Vale. Supongo que el resto de gente de ahí abajo oye los disparos. Efectivamente. El doctor Campbell llega abajo de todo, junto a Richmond y a Shang, y en esto se escucha el disparo. Los disparos resuenan por toda la cúpula de la ciudad y se escucha el eco. ¡Pum, pum, pum! Y todo el mundo se mira entre sí. El doctor Campbell mira hacia arriba y grita: ¡No! ¿Qué has hecho, Shepard? Y lo escucha, se escucha su eco y se escucha por toda la ciudad. ¿Los demás qué hacéis? ¿Puedo subir a mirar qué pasa? Subir. Corto la cuerda muy fuerte. Shepard, ¿qué haces? Cortarla. Antes que nada, cortar la cuerda y... Irina está viva, o sea... Está sin brazo. Sí, está sin brazo. Está en el suelo. Desangrándose. Está desangrándose bastante. Le diste vale. Seguro en la arteria. ¿Puedo estabilizarla? Sí, puedes hacer la tirada. Vale, tirada para estabilizarla. ¿Qué hago? Dificultad 15. ¿Profesión más intelecto? Sí. Bueno, profesión sí cuadra, claro. Profesión, soy guía en expediciones. Hombre, yo tenía lo de la... O sea, si les he enseñado a ellos primeros auxilios, se supone que yo sé. Sí, vale. Vale. Yo lo que haré será levantar las manos. Pero estás abajo, Ya, pero por si acaso. No, 12. Voy con él. Muy bien. Yo no sabía nada, doctor. Prometo. Con un 12 no la pasas. Y esta vez, efectivamente, compruebas cómo le diste en una arteria. Drama, uso drama. Vas a repetir. Activo el hito de un hito secreto. Perdió a todo su pelotón en una expedición al polo. Eso me hizo concienciarme de no volver a perder más gente. Muy bien. Si sumo los 13, ¿la salvo? Honesto. Si es un 15, sí. Sumo los 13, ya está. Pierdo, o sea, me quedo con 2 de drama y consigo cerrarle el brazo. ¡No mueras! ¡Maldita sea, no mueras! Vale. Si no con el... Le he reventado tú, cabrón. Ya, pero no quiero que muera. Muy bien. Tú ahí sacas el equipamiento de primeros auxilios que tenías y tal y le empiezas ahí a... hacer todo lo posible para que deje de... Bueno, para que no se desangre, ¿no? Uh-huh. Richmond, Chang, tirados sí. De percepción. Voy. ¿Con reflejos? Pues puede ser, sí. Sí, con reflejos. 18. 13, 18. Madre mía. Peter Chang, tú... Estás ahí después de esta situación, ves como el doctor Campbell gritó y los soldados están ahí alrededor y escuchas unos ruidillos detrás de vosotros. Unos ruidos como de líquido. No es el agua que cae desde el túnel. Pues es algo más. Me giro y enfoco la linterna hacia allí. Tú te giras e enfocas la linterna hacia lo que son los edificios de piedra de la ciudad y las construcciones. Bueno, perdón. Al ver la ciudad no hicimos la tirada pertinente. Ay, qué tirada. Ay, es verdad, como de... Pero, bueno, vale. Un 12. Sí, es un 12 la dificultad. Es entereza, ¿no? Lo que tiene que tirar. 8. Sí. 11, no me jodas. 11. ¿Qué dado se pierde? ¿Los que no la pasamos? El menor, supongo, es... ¿no? No, es desasosiego. Así que si no la pasáis, perdéis un punto.
Vale. Si la pasáis, cero. Vale. Un punto, pero si tengo uno de degeneración, nada, cero, ¿no? Pues nada. Pues nada. Estoy, bien, sí. estoy alterado. Supongo que eso ya se te nota, ya. Supongo que eso justifica en cierto modo mis acciones. ¿Lo completaste? Sí, he completado alterado. Vale, vale. Entonces, efectivamente. Y eso. Escuchabas, enfocas con la linterna los edificios de la ruinosa ciudad, Shank. Uh-huh. Pero ves una silueta. Digamos que una silueta que pasa bastante grande. ¿Qué haces? O sea, pero la estoy viendo la silueta, no es algo que haya pasado deprisa y ya no esté. No. Algo que, efectivamente, algo que ha pasado deprisa y ya no está ahí. Ah, vale. Pues le llamo la atención a los demás, les digo, hay algo ahí, se está moviendo. Todos los soldados se giran, el teniente también. ¿Qué has visto, Shang? Se dice el teniente acercándose. Era algo grande. ¿A qué te refieres? No lo he visto bien, he visto algo grande. ¡Soldados, atentos! El doctor Campbell se gira hacia los soldados. ¡Tenemos que subir! ¡Ese loco ha matado a Irina! ¡Irina! Y grita. Rismo, ¿qué haces? Pues me giro hacia donde ha dicho este compañero a ver qué veo. Donde ha dicho Peter. Están todos los soldados enfocando alrededor vuestro. Estáis en una especie de corralillo. Y están enfocando a los edificios de la ciudad, estáis ahí pendientes. Y efectivamente vais viendo como sombras, como una especie de... Por momentos, algo así como brazos. Van apareciendo y desapareciendo detrás de las esquinas y detrás de las construcciones. Yo intento dispararle a esas cosas. Tú empiezas ahí disparando. El teniente dice, ¡alto! ¡Espera! ¡Doctor Campbell! ¡Mire! ¿Qué es esto? El doctor Campbell se acerca y dice, ¡da igual! ¡Ha matado a Irina! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! Y intenta coger la cuerda que se cayó allí y como que intenta hacer algo con ella. Rismo. Un lacito. Sí, intenta, está ahí buscando algo. Un piolet, la está atando a un piolet ahí, desesperado. ¿Y yo qué hago? O sea... Tú estabas allí con los demás, o sea, me refiero, te volviste con los demás, ¿no? Sí, me alejo, dejo que los soldados estén delante, de más cerca del peligro que yo. Y me intento seguir mirando, a ver qué sigo viendo, me quedo flipado. Efectivamente, empezáis a escuchar ahí una especie de... De sonido como de algo líquido, algo viscoso. Y de repente, esos brazos desaparecen, ya no aparece nada, se hace el silencio, hasta que una sombra va emergiendo en la, digamos, vía principal a la que tenéis visión. Y esa sombra está ahí delante de vuestra. El teniente la mira, mira al Dr. Campbell y grita, ¡disparad, soldados! Y los soldados empiezan a disparar ahí con sus fusiles. ¿A la sombra? ¿Vosotros qué hacéis? Yo guardo balas. Me quedo mirando a ver si... Pero, o sea, supongo que es que hay como una vía, ¿no? Y por la vía se ve aparecer una sombra en medio de la calle. Y una sombra bastante grande. Enorme. Pues, supongo que... Espero, porque estoy viendo cómo malgastan balas disparándole una sombra. Cuando llegue la cosa grande... Los soldados paran de disparar. Teniente también, después de gastar todas las balas de la pistola. Y esa sombra empieza a alzarse. ¿Empieza? Se alza, alzarse. Crece. Y se pone como de pie. Conformando, vamos, una silueta ovalada. Informe. Y con las luces que se va acercando y la iluminan mejor, veis una masa viscosa de pura oscuridad. Con especie de tentáculos que van saliendo de ella y baba y líquido que cae y se escurre por todas partes y miles de ojos e infinidad de bocas. Es quien yo las creo. Las cuales brotan un licor negro. El olor es nauseabundo. Huele a carne podrida, a muerte, a descomposición. Los soldados, perplejos, se van echando hacia atrás.
Se te ha bajado, no se te oye. Intentan recargar sus ahora armas, pero no son capaz de nerviosismo. Están intentando coger sus cargadores, pero se caen. Unos se tropiezan, se caen de culo. El teniente está allí y también está perplejo. Vosotros veis a eso y hacer la tirada de cereza junto con el teniente. Yo mi intención es la de salir corriendo hacia la ciudad o hacia donde sea, pero... Pues está delante y detrás tenemos la pared y la cuerda cortada, no hay... Yo intento huir hacia el lado contrario de ese bicho, o sea, aunque sea internarme hacia la ciudad, pero quiero correr lo más lejos posible. Otra vía, ¿no? Sí, sí. O sea, si detrás tengo una pared y delante tengo el bicho de ese, pues correré hacia la izquierda o hacia la derecha, me da igual. Vale. Sí, o sea, donde estáis vosotros es una especie de vía más amplia que puede decirse que rodea todo el perímetro de la cúpula, ¿vale? ¿Una qué, perdón? Una vía. Como que rodea todo el perímetro de la cúpula y la ciudad. Supongo que habrá que pirarse. ¿Cuál es la dificultad de la tirada? Para intentar huir, dices. No, de entereza. A ver, ¿qué nos tachamos? La de entereza es... Si es quien yo creo que esa es la más alta que hay. No, a ver, espera. A lo mejor es un shogot de esos. Exposición al terror, pánico, difícil. La dificultad es un 18, ¿vale? O sea que no la pase ni de coña. Yo tampoco. Si falláis, es central y mayor. Y si la pasáis, es solo central. Central y mayor, chaval, 16. Escúchame, 16. ¡Ay! Te vas corriendo. ¿Ves por qué tendrías que haberte hecho un mago? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estoy en enloquecido, o sea, estoy en el tercer nivel. Vais a gastar puntos de drama. Yo quiero gastar que soy un zoólogo para que he visto profesión cazamonstruos, he visto cosas, entonces supongo que puedo afrontarlo un poco. Quiero gastar un drama y repetir la tirada. Rismo, de hecho, bueno, vale, sí, haz así, venga. Chang, ¿tú? Yo estoy viendo con qué gastar en el punto de drama, porque no, te lo claro. Es que si no me vuelvo loco. Por favor, que salgan cosas mejores. El teniente se le cae la pistola, vale. Y intenta, va corriendo junto al doctor Campbell, intenta escalar por la pared como pueda, por la pared lisa, pero es imposible, efectivamente. Yo lo que voy a hacer es gastar un punto de drama... activando un aspecto de la situación, de que está muy oscuro y vale. No veo bien a esa criatura. Vale, vale. Ahora tengo. Puedo sumar los dos siete, ¿no? Con el punto de drama. Sí. Tengo 20, 21. Vale, solo la dos. Pasas. Solo y entonces el dado es el central. Bueno, mira, 7 y 14. Me he hecho 6, que bueno, que ya no es para tanto. Madre mía. Madre mía. Vaya tiradaza, 3-7. 3-7, es crítico de 7. Pues el central. Central mar. A ver, si la pasas era el central. O sea que ¡oye! No sea tan bueno. ¿Cómo estáis ahí abajo? Yo estoy en alterado ya, o sea, he completado alterado. Yo también acabo de completar vale. Alterado. Con uno más estoy trastornado. Hostia puta, la he pasado, pero no ha sido tan buena tirarla. Pasarla. Pues ahí estáis. El doctor Campbell se gira. Y parece no inmutarse. Vale, ahora es cuando intento huir de ahí. Vale, pues... bueno, tú simplemente sales corriendo por un lado junto a algún que otro soldado y tal, ¿no? Yo también corro con él, ¿eh? Ah, vale, muy bien. Pues el grupo se dispersa, digamos, ante el terror. Y el único que se queda allí es el doctor Campbell. Y el doctor Campbell grita... ¡Maldita sea, Separ! Se pone delante de la criatura. No sé si alguien se queda allí contemplando la escena. O sea, oculto, me refiero. Yo me he asomado, o sea, oyendo lo que me ha pasado. Corriendo, pero me quedo un poco apartado. Oyendo los disparos y tal, yo sí que me he asomado. Y como veía las linternas, solo he visto, o sea, a lo lejos solo he visto luces disparando mucho y luego separándose.
Pero no ve, pero ahora que ya no es que se ha ido Sepa y alguno habrá dejado caer su linterna, no veo más que un poco la silueta. O sea, mientras sí. Es de, con Irina estabilizada, estoy mirando allá abajo. Y yo como en plan arrepentido, en plan, ahí va, pues lo mismo la he cagado. Muy bien. Un momentito. Bueno, entonces tú lo que... Vale, y Alex también se había ocultado, ¿no? Sí, para mirar ahí como... Mierda. Sonido no. La pantalla. Cambiar, parar, compartir pantalla, vale. Ya no me veis, ¿no? No. No. Vale. Yo ni de coña me paro ahí, yo sigo corriendo, ¿eh? Muy bien. Me faltan piernas. Bueno, yo cuando veo eso y tal, recojo las cosas rápidamente, cargo a Irina a mis hombros, y dejo caer una cuerda. O sea, en plan, instalo otra para que si vuelven puedan subir. Qué cabrón, ahora que ya... Ahora que yo puedo... Ahora que vais a tardar más y yo me puedo ir. Y entonces me voy con Irina a hombros. Vale. Tú entonces te pones ahí a cargar la cuerda. Muy bien. Haz una tirada de percepción, Separ. ¿Más qué? Percepción más reflejo. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale. A ver. 17. Madre mía, que tirada más mala. 1, 2 y 3. Tú mientras estabas... Ahí va, se me ha descolocado, no sé por qué. ¿El que se, bueno, mientras estabas... ¿Qué se te ha descolocado? ¡Ay, las cámaras! Lo estoy viendo. Sí. Al parar de compartir, quizás. Ah, no, ya está, ya está. Vale. Ah, vale, ya está. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Separ se asomaba. Richmond, tú también estabas ahí oculto viendo las escenas. Y el doctor Campbell se había allí parado enfrentándose a la criatura. Y después de gritar por Irina, alza las manos y se concentra. Cierra los ojos y empieza a pronunciar unas palabras. ¡Adiós! En una lengua que no podéis identificar. Y el doctor Campbell está allí. Y empieza a proferir estas palabras y un conjuro y una especie de aura mágica se concentra alrededor de él, hasta que el Dr. Campbell forma una especie de hilo, digamos, hilo mágico, hilo de una aura roja. Y entonces, como si fuese un látigo, la sacude y digamos que flagela a la masa. La masa informe se disipa, bueno, digamos que se disipa, se abre ante el golpe del látigo y cuando vuelve a pasar el látigo se vuelve a unir y uniéndose crece más y se acerca más al doctor Campbell, como que poniéndose. Sepa, tú ves ese brillo rojo, ves esa especie de sombra. Baja un pelín la música, porfa. Sí, no. Perdona, es que han llamado al teléfono, ¿eh? ¿Qué has dicho? O sea, le mete un latigazo y luego, ¿qué pasa? Se vuelve a unir. La sombra. ¿Ahora está bien la música? Sí, ahora está guay. Se abre y luego se vuelve a unir. Y vale, se hace más grande, además. Ah, más grande, hostias. Y... Richmond y Separ, tú estabas viendo ahí la escena, ves como esa sombra, como que se va, esa sombra que no eres capaz de identificar nada, simplemente es una sombra, se va cerniendo sobre el doctor Campbell. Y Richmond, tú también ves, tú sí que ves con más nitidez sus ojos, sus bocas, el licor que desprende, sus tentáculos, y va rodeando al doctor Campbell hasta que lo envuelve. Pero cuando lo envuelve... Separ, tú estabas allí atando las cuerdas y tal, ¿no? Bueno, vale. viendo esto, sí, o sea, sí, la estoy colocando y la dejo caer. Mientras veías ahí tal, tú acabas de atar una de las cuerdas, me imagino que coges a Irina y te dispones a irte, ¿no? Ajá. Muy bien. Richmond, tú sí que seguías viendo la escena ahora y lo que ves es cuando esta masa informe rodea al Dr. Campbell,
de su interior empieza a aparecer ese brillo rojo, y de su boca y de sus ojos, y ese brillo rojo la va consumiendo, por decirlo así. La sombra. Hasta que la masa, sí, hasta que la masa, hasta que este ser se disipa y estalla, digamos que estalla en gelatina negra y en viscosidad y en ojos y en tentáculos y en dientes que vuelan por todas partes. Enfadado a quien no debía. Esparciéndose por toda la zona. Y no sé si incluso podría llegar a salpicarte. Pero tú lo que ves es como que de esa explosión de luz roja está el Dr. Campbell allí. Y se gira. Y parece que te mira. Voy hacia él, le digo. Yo de usted no me vuelvo a separar. ¿Seguro que quieres hacer eso? Voy. Hostia. Espero que nadie me mate todavía. Yo qué sé, creo que es la única vez en la que puede defenderme de que hay aquí. El Dr. Campbell te pone la mano en el hombro. Dice: muy bien, Richmond. Muy bien. Debemos liberarlo. Ese es nuestro cometido. ¿Liberar a quién? Y se pone a andar hacia adelante. No te parece. O sea, te escucha, pero sigue sin más. Lo repito, ¿liberar a quién? ¡A mí no me interesa! El Dr. Campbell se gira y se ríe y dice: él salvará al mundo. Y sigue andando. Sean, tú te internaste entre los edificios y demás. Voy un momento. ¿Qué es exactamente lo que hiciste? Yo lo que hice fue salir corriendo lo más rápido que pude de esa cosa. Y intento pues internarme en los edificios sin llegar a entrar mucho en la ciudad, por el borde, para intentar encontrar alguna salida, algún camino que lleve hacia el exterior. Muy bien. Vale. Ah, entonces haz ahí en la tirada de estado en forma física y reflejos. La física y reflejos, 6. 11. Vale. Tú la paso. Bueno, digamos que tú en el momento que emprendes echas a correr y te internas un poco entre los edificios. Vale, no abandonas el borde de la cúpula, pero sí que te sientes un poco desorientado. Y en la pared de la cúpula no eres capaz de encontrar nada, ninguna abertura ni nada. Mi pregunta es, ¿ayudas a algún soldado o algo así? ¿Te preocupas por alguien? ¿Quién ha muerto? Me preocupo por mí mismo. Me preocupo. Muy bien. ¿Quién ha muerto? De hecho, si me sirve gastar un punto de drama ahora, lo gasto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para encontrar algo. Nada, o sea, vale. Estaba intentando... ¿Quieres repetir la tirada entonces? Sí, me quedaría con el 10 y tiraría los dos 6. Gastaría el hito de salir por piernas, que tengo forma física. Muy bien. Mira, pues es un 10, 16, 19. ¿Con eso me valdría? 19 en total. Vale, sí. Con un 19, tú vas corriendo por la vía esta exterior de la cúpula y te abandonas a todos los demás, los dejas atrás, atrás a los soldados que salieron corriendo también, al Dr. Campbell y su escena con luces rojas, y simplemente ves el destello. Y corriendo por esta vía, llegas hasta digamos que un canal por el cual discurre agua hacia el centro de la ciudad. Y ese canal procede desde un túnel que está en la parte baja de la pared de la cúpula, digamos. O sea, a tu altura, al nivel del suelo. ¿Sí? Pues, ¿lo escuchaste? Si entiendo que esa es una salida, lo tomo. Tú lo que ves exactamente, o sea, imagínate que es, bueno, te lo voy a dibujar aquí en Roll20 mejor. Imagínate que es como una alcantarilla, ¿sí? Sí, pero puedo llegar a pensar que a lo mejor por allí puedo salir al exterior o algo. Hombre, es la primera salida que encuentras y se interna en el interior de la cúpula. Me meto. O sea, en el exterior me refiero.
Y neta, no me lo pienso. Miren, realmente es eso, ¿vale? Hay así como unas plataformas laterales, como una alcantarilla. Y por el medio está el agua, y el agua es clara y limpia. Y bueno, tú te adentras allí. Richmond, tú estás con el Dr. Campbell. Sí. El Dr. Campbell se va hacia el centro. ¿Tú lo sigues? Lo sigo. Ya, de perdidos al río. Muy bien, muy bien. Shepard, tú estás cargando con Irina. Cargando con estás Irina, túnel arriba. Al túnel arriba, exactamente. Sabes que te queda una larga caminata, ¿no? En la... y tan problema. Siguiendo las... la... bueno, adentrándote en el túnel, alejándose de esta apertura hacia la cúpula, estás viendo el... perdón, estás viendo como las runas azules que brillaban hasta ahora, como que se van disipando y ya no están presentes tanto en, a medida que vas avanzando. Richmond, tú siguiendo al Dr. Campbell, vais los dos caminando por esta amplia vía, parece como una vía central de la ominosa ciudad, con sus edificios como retorcidos y sin sentido, y llegáis hasta, después de caminar unos varios minutos en completa solemnidad, llegáis a lo que sería una especie de zona central de esta ciudad. Más o menos, ¿cómo es la zona, Juan? Es una especie de plaza circular, completamente circular, y en el centro hay un obelisco, pero muy grande y muy delgado. Ese obelisco está lleno de inscripciones y está en un pedestal. El Dr. Campbell, es un pedestal de 2 metros, ¿vale? El Dr. Campbell se acerca, toca el pedestal, mira alrededor y dice: Richmond, venga, rápido, venga, venga. Voy. Ayúdeme a subir. Ah, arriba del pedestal, ¿no? Quiere subir. Sí. Oh. Pues le pongo así las manos para que... Me encanta la obediencia ciega que plantea Corey en estos casos siempre. Acabo de ver a un señor partir a una sombra enorme. Es como Arturo diciendo: te vamos a traicionar al resto. Y tú, sí. Pues le pongo las manos para que suba. Le digo, no me pongas un pie en la cabeza, que te conozco. El Dr. Campbell es un hombre bastante voluminoso y tal, ¿vale? Pero ahí con tu esfuerzo consigues que él suba. Sí, creo que puedo ayudarle. ¿Cuándo se ha convertido en voluminoso? Si era un guijarro. Bueno, a ver, como se ve en la imagen. Sí. Un hombre con barriguita. Y subiéndose al pedestal, él empieza a tocar el obelisco. Se saca de su bolsillo una agenda, y empieza a anotar las cosas que ve. Y se queda allí, pues, un tiempo, Richmond. Okay, ¿tú qué haces en este...? Le pregunto, ¿qué es este obelisco? ¿Qué pone? ¿A quién queremos liberar? Necesito saber más, necesito saber. Él empieza, mira sus notas, mira el obelisco, y como pasando el dedo, dice: la profecía se cumplirá. Él será liberado cuando todos los antiguos perezcan. Los Migo conseguiremos nuestro objetivo y destruiremos la influencia de estos seres sobre el mundo que es nuestro. Y sigue, y sigue como hablando en una lengua la parecida a la que había dicho antes, pero ahí ya no sabes qué está diciendo, claro. Vale, pues le digo: has dicho amigo y luego has dicho nosotros. O sea, eres un amigo. Relación. Tiro por inteligencia. ¿Cómo? O sea, y le digo: está bien, ya no puedo hacer otra cosa, pero ¿qué gano por ayudarte? ¿Qué gano si lo liberamos? ¿Qué ganas si lo liberas? Ganas la salvación. El Dr. Campbell, como se baja del pedestal malamente y cayendo al suelo, digamos, se te enfrenta
¿Tú quieres hacer esto o no? Y te sacude así agarrándote de los hombros. Vas a experimentar y vas a ver a la criatura más que has visto nunca. ¿Más qué? ¿Qué se ha cortado? Más hermosa que has visto nunca. ¡Yo vamos! ¡Vamos, ¡vamos, loco! Te colmará de conocimientos y te revelará la verdadera naturaleza del universo. Le sigo el rollo, le miro firmemente tú, y... Tú con tu entereza... Vale. Tú con tu entereza diciendo, sí, sí, sí. Sí, sí, y digo, vamos. Vamos. El doctor Campbell te guía alejándote de esa plaza y os ponéis por en el borde justo donde desemboca la vía por la cual habíais llegado hasta esa plaza. Y contemplando el obelisco, Campbell extiende su mano y dice... ¿Sabes hablar esta lengua? ¿Me pregunta o me dice? Te pregunta. Te lo ordena. Pues no lo sé. ¿Sé hablar esa lengua? Me temo que no. Ya la habías analizado antes y no habías... Vale, antes le digo no. Chino. Chino. Él dice... necesitaré tu ayuda. Y empieza a transcribir allí unas palabras en símbolos fonéticos y cuando acaba, tras unos minutos, te lo enseña en su nota y dice, ¿eres capaz de leer esto? ¿Y en la nota es el mismo idioma o es otro idioma? No, es símbolos fonéticos. O sea... Sí, es como tienes que pronunciar. Vale, pues supongo que lo puedo pronunciar, ¿no? Sí, a ver, en principio sí. Vale, pues lo pronuncio. Tienes que hacerlo. Tienes ¿Ya? que hacer... No, tranquilo. Tienes que hacerlo de la mejor forma posible. Solo así conseguiremos abrirlo. Está bien. A la de tres. Extiende tu brazo. Uno, dos, tres. Lo pronuncio. Y empezáis... Pero pronuncia... ¿El qué? ¿Quieres que te pase? No, te podría pasar el documento de el hechizo que usó Salva. Está abajo. El que usó Salva para revivir a su mujer. Te lo puedo pasar si quieres. Escribo frases de invocación de Lovecraft. Exacto. Y digo una. Ese mejor. Te va a salir Castle of Tanger Relay, tío. Sí, eso es imposible de leer, tío. Me has leído eso. Bueno, tiene que haber más, ¿no? Hombre, a ver. 13 horripilantes frases, no. No. Mark, tú estabas ahí adentrándote ese canal. Corey, ya la tengo, te la escribo por aquí. Ya sé cuál sí, qué puedes decir. Ese canal de oscuridad. ¿Y cómo vas exactamente? ¿Llevas tu pistola todavía? Sí. Y la llevo por delante. Muy bien. Un segundo a mear mientras está ahí haciendo eso. Vale. Peter Chang, tú te vas. Sigues el camino, el canal, ¿no? Sí. Y los sigues sin mirar atrás. Hombre, contando de que atrás está la criatura... Yo voy tembloroso con en la pistola, temblándome delante y la linterna en la otra mano, mirando hacia adelante, intentando no mirar hacia atrás, porque temo que si miro hacia atrás, seguramente muera. Y no quiero que se me cierre la pared de delante ni cosa nada por el estilo, así que yo voy hacia adelante, mirada fija. Muy bien. Llega un momento en el que el túnel como se va haciendo más pequeño y se va cerrando a una apertura, a una única apertura de la cual brota el agua transparente y pura y limpia. Ahí se acaba el túnel. Pero esa apertura podríamos decir que es lo suficientemente grande como para que quizás, si te lo planteases, pudieses entrar en ella. Bueno, pues contando que llevo el traje este que era impermeable y para el frío, pues me meto
y paso por ella. Muy bien. A ver qué pasa. Vas subiendo por ese pequeño túnel ahí entre contra el agua que discurre hacia abajo. Y adentrándote en la oscuridad con la linterna en la boca, la pistola guardada para que no se te moje, tú vas ahí y sigues hacia adelante. Y estás ahí, ¿de acuerdo? El agua está muy fría. Separ, tú estabas dirigiéndote por el túnel, ahora ya en completa oscuridad hacia adelante, y notas cómo Irina recobra la conciencia en tu hombro. Ya estoy, perdón. La dejo un momento, la siento. ¿Ha ocurrido algo importante? No del todo. Separ se ha metido por un conducto lleno de agua fría. Y Irina se me está despertando. La siento en al lado. Separ, no, Chang. Chang, sí, verdad. La siento al lado. Ah, vale, la sientas y la apoyas en ese momento. Ella efectivamente está recobrando la conciencia. ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? No, se te ha bajado un ojo. ¿Se ha bajado? Sí, otra vez. A ver. Voy a ver ahora, Francis, Separ. No, ahora mejor, ahora bien. ¿Ahora bien, seguro? Sí, ahora bien, perfecto. Vale, vale. Pues tú la apoyas, Separ, y ves cómo ella recobra efectivamente la conciencia y se halla en esa oscuridad. Y cuando efectivamente parece que se da cuenta de dónde está, de lo que ha ocurrido, exclama: ¡Campbell! ¿Dónde está Separ? ¡Separ! ¿Qué has hecho? Y se lleva la mano en el hombro con un gesto de dolor muy intenso. Relájese. Voy a inyectarle un calmante. ¡No! 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 Y como que se intenta arrastrar, alejándose. Señorita, he empezado con esto y no me voy a echar atrás. Nos vamos de aquí. ¡Déjeme en paz! ¡Eres un monstruo! ¡Nos has condenado a todos! ¡Sin él nunca podremos salir de aquí! ¿Qué has hecho? ¿De qué está hablando? No, solo hay una salida. ¿Cuál? Solo hay una salida. ¿El dron? Porque solo hay una entrada. ¿El dron encontró una salida continuando por este camino? No te equivoques, Separ. La tecnología humana no puede penetrar en esta ciudad. El dron simplemente no habrá entrado. ¿De qué está hablando? Señorita, tenemos que continuar, le guste o no. Si tengo que noquearla, lo haré. ¿De qué está hablando? ¿Qué ocurre con Campbell? ¿Qué hiciste con su pistola, Stepan? ¿La de Irina? Sí. Ah, se quedó allí, no la tiene. La desarmé, desde luego. Ah, vale. O sea, vale. La dejé, solo el equipamiento lo llevo yo, ya no lleva nada. ¿Y tú llevas tu rifle en la mano? Mi rifle, sí. O sea, es un fusil, ¿no? Ella coge, extiende el brazo hacia, como intentando coger el cañón, y dice: por favor, acaba con esto ya, por favor, fuera, no hallaremos más que perdición. La necesito viva, saldremos de aquí y cogeremos el helicóptero. Si el doctor Campbell consigue lo que ha venido a hacer, ya nada podrá dejarnos ir. No habrá barco, no habrá helicóptero, nada. Bien. ¿Y entonces qué hacía usted? ¿Para qué quería? ¿Por qué le acompañaba? ¿Por qué le ayudaba? Porque yo conozco la realidad. La salvación es la que es. ¿Y qué realidad es esa? Cuéntemelo. Si debemos sacrificarnos para ella. Cuéntemelo todo. No quiero que se deje nada. Llevan sin decirme nada toda la aventura. Quiero que me lo cuenten todo. No, Separ. ¿Ha oído? No, es así de fácil. O me lo cuentas y me convences, o nos vamos hacia el túnel arriba. Déjeme mi pistola. No, amiga. Después se lo cuente. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo siento. Te he volado un brazo. Cuando acabe de contárselo, me da las balas. No espero que confíe en mí. No quiero, o sea, le he volado un brazo. No puede confiar en mí, he perdido su amistad. Quiero, la necesito como rehén. Así que, dígame qué está pasando y no le vuelo el otro brazo. ¿Qué le parece?
tendrá que matar entonces. No, no va a ocurrir. No, la dejaré con vida. La necesito viva. Solo necesito para salir. Venga, nos vamos. Si no me no, dice. No, intentar resistir. Si no me dice nada, inyecto un calmante muy potente. Morfina pura en. Directamente en su pecho. Venga, haz ahí una tirada de. De. Reflejos y cultura. Reflejos y cultura. Pues no va a ser esto muy bien. A ver qué tal se lo inyectas. A ver. 17. Toma ya. Vale. Se lo inyectas a alguien en el brazo. Parece que no la vas a matar. Y ella, después de intentar resistirse y tal, se duerme. Y vuelve a perder la conciencia. ¡Hala! ¡Nos vamos para arriba! Lismon, ¿has encontrado ya lo que tenías que pronunciar? ¡Sí! Pues adelante. ¡Aglaria Pidol! ¡Garia Nanus Kepta! Y lo repito un montón de veces, porque no... Muy bien, muy bien. El doctor Campbell lo pronuncia contigo, y ambos, con las manos extendidas, lo pronunciáis efectivamente varias veces. Hasta que el doctor Campbell... se para, tú también te paras con él. Te paro. Te mira y sonríe. Y en ese momento escuchas un ruido de, digamos, como algo muy grande moviéndose. Y rocas, bueno, el sonido de rocas, las losas que conforman el suelo de la plaza, las losas de piedra negra, empiezan a moverse y hace de como cayendo una a una, pero lentamente bajando, conformando toda la plaza una especie de escalera de caracol enorme, gigantesca, que desciende. Voilà. Supongo que, le digo, supongo que tendremos que bajar por ahí. Te da un toque en el hombro y da el primer paso y se dirige hacia esa enorme escalera, esa escalera de proporciones colosales, pero de peldaños más o menos, bueno, no son del tamaño humano efectivamente, pero sí que son aceptablemente aceptablemente pequeños como para bajarlos. Le sigo. Samu, cuando puedas, deja de compartir pantalla y lee lo que te he escrito. Vale. Y vale, lo sigues y ambos os vais internando en esa oscuridad. ¿Por dónde? ¿Por Roll20? No, por Discord. Ah, vale. Y ambos os vais internando en esa oscuridad. Vale. Vale. Es que, no soy una mujer, no puedo concentrarme en dos cosas a la vez. No, ve con ellos primero, ve con ellos primero. Vale. ¿En qué estaba? Ah, sí, vais descendiendo por esa oscuridad y bueno, seguís varios minutos bajando esas grandes escaleras. Notas, Edgemont, como al doctor Campbell le cuesta ya como que seguir hacia adelante. Está bastante fatigado. Y en un momento se para y dice: por favor, Richmond, ¿tienes agua? Estoy cansado. Supongo que llevo agua en el macuto, no la dio toda. ¡Tenga! Vale. El bebé intenta beber y traga agua. Pero esa agua como que no quiere bajar. Y como que la echa. La hecha sin pretenderlo. No he entendido. ¿Cómo? O sea, no ha llegado... Que no se la puede tragar. Que la vomita después. Sí. Vale. Te devuelve el macuto, Richmond, y se lleva la mano al pecho y dice: No puedo. Creo que algo me pasa, Richmond. Maldita sea. Y empieza a gemir y a retorcerse y a sentir el dolor y a hacer muecas. Como... Digo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa?
se va agarrando el estómago, la zona del vientre, y empieza a estar muy pálido y empieza a sudar en frío, hasta que se apoya contra la pared y se cae en el suelo de dolor. Le zarandeo, o sea, sigue chillando. ¿Sigue así dolorido o ha perdido, o sea, que inconsciente? Sí, está dolorido, está consciente. Vale. Le digo, tengo... Por favor. ¿Qué hago? Haga algo, maldita sea. Sí, pero ¿algo como qué? Cántale. ¿Qué necesitas? Cántale. Ayúdeme, sáquemelo de dentro. De dentro le subo la camiseta, la ropa, si puedo, para verle el estómago. Tú le abres el mono, le levantas la camiseta y demás, y ves como en su vientre, como su estómago, hay como se está moviendo algo, en plan... Hay protuberancias que se mueven. Al final sí que es alien. Vale. Al final esto sí que es alien. Digamos que estoy trastornado, ¿vale? Y que soy zoólogo. He abierto animales. ¡Le quiero abrir el estómago! Me ha dicho que se lo saque. Yo le obedezco a lo que dice. Sáquemelo, pues. Espera un segundo. Busco un... Tengo que tener un... algo cortante en el Makuto. Un piolet. Con un piolet. Un momento. Sí. Se te ha bajado mucho, sí. Hemos perdido al máster. ¿Está lloviendo? No sé. Creo que sí. Al final sí que es Alien, la película. Bastante de serlo. Bastante de muy de serlo. Me encanta silenciarme para eructar. Joder. Porque, claro, entonces no es falta de respeto. Welcome to the cult. Vale. Sí, está lloviendo bastante. De repente se ha puesto a llover, o sea... Creo que la hemos liado, hemos invocado al dios que nadie... ¡Dios, no! Hola, ¿se me escucha ya? Muy bajito. Sí. Se te oye, pero bajo, pero se te oye. A ver. ¿Está todo bien? ¿Todo muy bajo otra vez? No voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar la ventana aquí. Si me va a bajar todo. ¿Ahora qué tal? Nada. Yo creo que ese micro tiene una vida de 3 horas. Y a partir de las 3 horas empieza a fallar. ¿Cuestión de un minuto? Hola. Nada. Va muy bajito. Bajito otra vez. Siempre al final de la ya partida. Ves, siempre al final de la partida. Dice, el micrófono dice, que yo aquí me rayo. Joder, pilla la pelota. Pues nada, tendrá que ser con este. Pues nada. Se escucha fatal, ¿no? Un ruido de fondo, pero bueno, nada. Un zumbido. A ver, mal. Seguimos y ya está. Bueno, que bueno. Busco algo en la mochila y le cojo y le abro. Y voy a abrirle la panza. Muy bien. ¿Qué tiro? Profesión, ¿no? De zoólogo y... Pero le vas a abrir ahí en Canadá ahora mismo. Sí, me ha dicho sáquemelo, pues. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Yo abro, luego ya si se muere... ¿Y le vas a inyectar algo antes? No, supongo que tengo... No sé si tengo algún... Sí, venía... Antiséptico o algo. Sí, pero me refiero a anestésico o algo así. No hay tiempo. Muy bien. Vale, pues sacas, coges tu maletín de zoólogo y tu equipamiento y tal, y sacas ahí instrumental de operación urgente. Y cuéntame tú. Vale, pues le retiro la ropa, busco por donde se está moviendo la cosa esa y abro con el bisturí para ver qué hay ahí que se mueve, para sacarlo. Ah, le abro, literalmente, le hago una raja ahí bien guapita. Supongo que el pavo grita. Desde la garganta hasta el abdomen. Él ya estaba ahí como gritando con el dolor y demás.
y sigue ahí como que tambaleándose y ¿cómo se dice? Con espasmos y demás. Mm. Y tú nada, tú coges el bisturí, le abres desde debajo del esternón, ¿no? Creo que se llama así. Sí. Hasta un poco más del ombligo. Y supongo que con los instrumentos abres y ves sus entrañas. Sí, está sí, ahí sí. Su intestino delgado, su estómago, su hígado. Y lo que ves es que dentro, parece que dentro de su estómago y por esa zona, una masa negra. ¿Pero dentro del estómago o alrededor del estómago? Dentro. O sea, se ve por dentro de los órganos. Del intestino, del estómago y tal. Vale. Como que se va moviendo y es bastante grande. Es que no le puedo abrir el estómago porque entonces ya está muerto. O sea, ahí sí que se me muere mucho. Y en ese momento... Corey, ¿te acuerdas de la vez que estabilizaste a Luna con un crítico? En ese momento ves como de su estómago, entre las venas y demás, aparece un ojo y te mira. ¡Qué guapo! ¡Un ojo! O sea, de... ¡Qué guapo! A través de la pared de su estómago, sí. ¡Chac! A través del ojo. Y me mira. Sí. Vale, me quedo mirándolo unos segundos y no se mueve el ojo, se queda ahí mirándome. Hombre, está ahí mirándote y tal, pero la masa como que se va moviendo. Y aparecen más ojos en ese momento. ¿Por el estómago? ¿Empiezan a aparecer ojos por el estómago? ¡Qué guapo! Sí. O sea, por dentro. ¡Ostras, qué guapo! Tirada de entereza, ¿no, Master? Sí, por favor. Ah, o sea... Sí, es verdad. Sí. La tiradita. ¡Hola! Esta no es muy complicada. ¿Qué es dificultad? Dificultad. Sí. Vale, ahí. ¡16! Vale. La paz, pierdes el dado menor. Pierdo uno. Vale, ya estoy en trastornado, ahora sí que sí. Menos degeneración, acuérdate. Sí, o sea, son dos, pues menos uno de degeneración. Vale. Pues nada, tú lo que ves es básicamente... sí, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo? Me he perdido, no he oído lo que has dicho. Que tienes un modificador negativo ahora. ¿Ah, sí? ¿A qué? A todas las heradas. Hostia. ¿En serio? Vale. Ah, vale. Defensa menos 5 tengo. Pone aquí. Supongo que será eso. ¿En qué estás? ¿Cubriste la primera casilla y la segunda? No, en la segunda el primero. O sea, he cubierto las de alterado. La primera. O sea, sí. La primera, me refiero a la primera línea, ¿no? La primera línea está cubierta, sí. Y estoy en la línea de trastornado y he cubierto una, la primera. Y vale, ya. Vale. Pues sí, tienes un menos 2 a todas las tiradas. Vale. Pone menos 2 a la defensa, no a las tiradas. Pero bueno. Sí, no es a la defensa, no me acuerdo qué era. Era el DFS era otra cosa, pero es a todo. Ah, vale. Vale. Bueno, vale. Está bien. No, creo que es menos a todas las tiradas, menos a las del face o algo así. Lo miramos en la otra partida, ¿no? No lo sé, creo que no lo hemos mirado nunca. No me acuerdo. Me refiero, sí, que habíamos comentado con Thomas. Bueno, da igual. Rismo, tú eso, estás allí con este hombre abierto en canal y nosotros discutiendo aquí sobre reglas. Y los ojos están ahí dentro del estómago. Está bien, ya, pues. ¿El otro sigue sollozando o se ha desmayado ya? No, el hombre está ahí sintiendo el dolor. El otro sigue vivo. Le digo, ¿de verdad quiere que lo saque? ¡Haz algo! ¡Rismo! A ver, pues. Donde hay un ojo, le clavo el este. ¿Sí? ¡Pum! Y cuando le clavas el bisturí a través del estómago y al ojo, todos los órganos de este hombre se empiezan a mover ahí agitados. ¡Qué guay! Dentro de él, ¿eh? No hay forma de que esto salga bien. Vaciarle. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Es que... gritando. Lo único que puedo hacer es abrirle el estómago, a ver qué hay dentro. Ya que se mueve todo. ¿Abre? También, ese hombre ya está muerto, lo siento, pero...
Esto es demasiado, tengo que verlo. Quitas el bisturí, la masa esta se deja de mover un momento y entonces con el bisturí haces una raja y cuando lo abres, estalla. Estalla y de esa explosión del estómago sale toda esa masa negra saltando hacia ti, una tirada de reflejos y forma física. Esto va a salir muy mal, ¿eh? Esto va a salir muy mal. Forma física, un momento. Forma física, vale. Reflejos. Pero espérate, que me he perdido. ¿Cómo tiro eso? Pero es una masa, o sea, es. No tiro aquí en la. No tengo forma física en. Ah, sí, perdón. Me he rayado. Con 4. Tirando. 17. Sí, menos 2. 15. Vale. Entonces. Vale, voy a hacer yo la tirada. Buah, va a sacar un 28, ya verás. Pero es, o sea, es una masa junta, o sea, es un bicho, una bola. O es un montón. Es una masa. O es un montón de. No, es una masa negra. Es una masa negra con ojos y ahora ya la ves con. Vaya. Oh. Vaya. Nada. Pues esa masa, Richmond, sí. Ya consigue cubrir, digamos que como tu cabeza y tus brazos y tu tronco, y está ahí mordiéndote y bueno, mordiéndote no es la palabra, en plan, succionando como con sus tentáculos y tal, y tú ves sus ojos justo casi pegados al tuyo, y estás ahí retorciéndote. ¿Qué haces exactamente? ¿Te intentas liberar? Quitármela, como sea, desesperadamente hago. Para arrancarme de la cara. Vale. Gasto. Pues haz ahí otra. Gasto un punto de drama. Y un disparo de bengala vuela hacia la masa. ¡Oh! Vale, bueno. Vale, sí. Para una cosa que le había dicho al. Le había dicho al máster por privado es que una vez Dirina vuelve a desmayarse, la dejo ahí y vuelvo corriendo hacia donde estabais vosotros. Oh. Un disparo de bengala, es decir, fuego extendido. Vale, apúntate, lo compro. Apúntate ahí el punto de. O sea, me queda solo uno. Para que te dé justo tiempo en llegar y justo en ese momento disparas con la bengala y el mismo. Esa masa informe se cae al suelo entre que el fuego y como que lo engulle y lo intenta evitar. Es imposible, está pegado en ella. Esa pringosidad, no, nada puede soltarla. Y tú te quedas todo completamente babado de ese icor negro. Y delante tuya, después del trauma. De esa cepa. Me acabas de quitar una baba negra de la cara, gracias, cepa. Richmond. Oh, Dios mío, Campbell. Bueno, veo a Campbell, analizo un poco la situación. Eso lo tenía en la tripita. Campbell está así abierto y cuando te ve, cepa. Como que gira la cabeza hacia ti. ¡Ah, que está vivo! Gira la cabeza hacia ti, así como puede malamente, y mueve un poco la mano señalándote. Esa es la situación. Mientras su vientre se va llenando de sangre y su boca también y todo. Doctor Campbell, me arrodillo ante él. Solo quiero que sepa que Irina está viva. Y cuando dices esto, el doctor Campbell, con una mirada de odio que tenía y con una tensión, da un último suspiro y rompe su expresión de rencor hacia ti y con cierta visión de tranquilidad da un último suspiro y se rinde. Bueno, Richmond, he matado a Irina. Vámonos arriba.
No, que digo, va, no, no, creo que no, 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 está viva, está viva, está viva. Le digo, no, no creo que podamos salir, creo está que viva. Lo único que podemos hacer es seguir con esto. Seguir hay con... que bajar, seguir hay que con... ver qué hay ahí debajo. ¿Seguir con qué? ¿Dónde está Chiang? No lo sé, se me salió corriendo hace rato. Irina cuando me... apareció la cosa esa negra y enorme. Irina me dijo que era como solo... esta cosa, pero distinta. Irina me dijo que solo había una forma de salir de aquí y que Campbell tenía la respuesta. Vamos a mirar. Acaba vamos, de morir. Vamos a mirar ya, pero vamos a mirar entre lo que tiene. Y sí, claro. Dijo algo, sí. Algo interesante, algo. Sí, dijo que tenía que terminar con el ritual, que tenía que salvar el mundo. Está bien. Hasta no me fío de ese hombre, pero hasta este punto lo único que sé es que tenemos que seguir adelante. No veo otra forma de salir. Rismo, sepa, en este momento en el que estás registrando al Dr. Campbell, que estás registrando sus pertenencias y demás, escucháis como desde la profundidad de esas escaleras y de ese abismo de oscuridad, un tremendo rugido hace profundo y muy lejano, hace vibrar todas las piedras de la escalera y la ciudad, pero de forma creciente, un rugido grave, lejano y muy profundo. Nos está llamando. Te diría que nos fuésemos, pero bueno. Yo estoy trastornado y quiero bajar. Ir hacia arriba no servía de nada, Irina ya me lo dijo. Así que nos está llamando. Vamos abajo. Chiang. Peter Chiang. Tú también escuchas en un determinado momento ese rugido como vibra a través del agua y a través de las paredes, proveniente de la ciudad. ¿Viene detrás de mí? Sí. Entonces sigue. Entonces sigo. Y efectivamente, cuando sigues, y ahora ya con más prisa, llega un cierto punto en el que casi que tienes que entre bucear y nadar para poder conseguir emerger definitivamente en una especie de fuente, una especie de piscina, digamos. Cuando sales de las aguas, del agua helada en esa zona, en ese te hallas en una, miras a tu alrededor con la linterna en la boca y alumbrando a tu alrededor te encuentras en una sala cilíndrica. Estás en el fondo es agua y esa sala cilíndrica se extiende hacia arriba, bastante amplia. Y en uno de los laterales hay como una especie de plataforma. Voy hacia esa plataforma. Subiéndote a esa plataforma, parece que no hay nada más en esa sala. Desde ahí ya ves mejor. Pero en la plataforma, enganchada a la pared, ves como que... la pared por una especie de raíles, por una especie de guías que asciende indefinidamente a la oscuridad. ¿Hay algún tipo de mecanismo o algo por allí? Así a priori no, pero fijándote un poco más en la pared, hay unas inscripciones, o sea, unas runas y demás. ¿Como las que había al principio en el túnel? Exactamente. Y antes se han activado solo con tocarlas. Sí, siguiéndolas así con la mano. Pues hago lo mismo que he hecho antes y las giro con la mano. Pues repasándolas con el dedo, efectivamente se van iluminando de ese tono azul-violeta. Y cuando se iluminan completamente, esparciéndose la energía por ellas, de repente, bruscamente, la plataforma empieza a elevarse. Y se va elevando lentamente. Y tú estás sobre ella. Y llegando a la cima, después de ascender como 300 metros, te ves en una sala. Y en esa sala, alrededor de ti, también cilíndrica, pero no alta, sino chata y bastante amplia, hay alrededor varios paneles, digamos, y losas pétreas en la pared. Especie de mesas y demás, y en todas ellas hay símbolos y digamos que
líneas y grabados que conectan unas cosas con otras. ¿Qué es lo que haces? Hombre, pues investigo un poco esa zona, a ver qué es esto. Hace una tirada de ocultismo e intelecto. Sepa, Rismo, vosotros sí. Dos, ¿qué hacéis? Después de escuchar este ruido. Descender las escaleras, fusil en mano. Bajar para abajo. Muy bien, vosotros vais descendiendo las escaleras. ¿No encontramos nada así importante en el señor este antes de bajar? En Campbell. En Campbell, sí. Encontráis, está su agenda, aparte del bloc de notas que te había entregado, está su agenda, su diario personal, digamos. Y bueno, está también su maletín de trabajo. Lo abrimos. En el maletín, donde estaba, bueno, la agenda la llevaba con él. En el maletín hay varios libros y digamos que papeles con información. Echando rápidamente un vistazo, son alguna que otra, incluso un plano de la ciudad, y os resulta destacable que hay una agenda que no es del Dr. Campbell, sino parece ser la agenda que él había mencionado que existía del último superviviente de la expedición que había tenido lugar 90 años antes. No sé si os acordáis de él. Sí. Pues eso. ¿Podemos leerla o...? Así repasándola rápidamente. Hacer una tirada. Esta va a ser de... No sé exactamente qué es lo que estáis buscando. Información sobre la ciudad. Salidas. Y sobre la cosa esta que hay aquí abajo. Pues sepa, tú vas a buscar de percepción. Y Rismo, tú vas a hacerlo de ocultismo. Ok, con inteligencia. ¿Percepción más qué? Sí. Más con intelecto, sí. Madre mía, que te da más mala. 10. Oh. O sea, 10. En esa sala, esa especie de sala de control, ¿qué había sacado? Yo 16. Perdón. Hablas con... Un 17, sí. Vale, 17. Si con un 17 tú identificas esa sala como efectivamente una sala de control, y todo eso son como una especie de paneles. Y aunque no entiendes esas inscripciones y esa lengua grabada en la piedra, eres capaz de distinguir como que entre esas cosas hay algo que no pertenece ahí, hay algo ajeno. Y en concreto es un cubo sobre una mesa de piedra, digamos, un cubo metálico. ¿Qué haces? Me acerco y lo cojo. ¿Qué parte, Rismon? ¿Qué habéis sacado? Yo un 10. 16. Pero creo que yo gastaré drama. Muy bien. Sepa, la salida es... Bueno, toda la información que consigues sacar es que de la ciudad no hay salida más que si no eres... no serías capaz de salir a no ser que conocieses el conocimiento suficiente sobre los antiguos. O sea, no me estoy explicando bien. Sí, sí. Que solo saldrá quien conozca, quien tenga conocimientos. Solo aquel lleno de conocimientos saldrá. Que sepa cómo salir. Supongo que sí, que claro, es como, o sea, que, como que la, no, es, no como salir, sino... Como que la sepa, única referencia que encuentro a salida... La información de los antiguos, ¿sabes? Vale. Se lo comento a mi compañero. Vale, pues yo... he repetido dos dados, ¿vale? El 2 y el 1, obviamente, pero me quedo con el 8. O sea, utilizo el investigador, el hito de investigador arcano para la tirada. ¿En total? El total son, perdón, 16. Vale. Tú con un 16,
lees las palabras en general, prisión y encierro. La ciudad como una prisión y el objetivo, el encierro. Ok. De lo que parece ser él, a quien se refería Campbell. Vale. ¿No hay ninguna referencia a ese él? No, así a... No hay nombre, vale, vale. Supongo que seguís bajando. Sí, sí, bajamos. Si no hay nada más en Campbell, abajo. Descendiendo durante algo así como 30 minutos por estas arduas escaleras, ya estabais a una cierta profundidad, bajáis todavía más. Llegáis finalmente a lo que es como una especie de plataforma que finaliza, bueno, digamos que es el último peldaño de la escalera, un poco más amplio, que finaliza, ahora sí, en un vacío, en un vacío de nada. O sea, y mirando hacia abajo, lo que veis es absoluto vacío y oscuridad. ¿Has jugado a Dark Souls, amigo? Sepa, yo, ya. Varita luminosa. Bien. Lanzando una varita luminosa a esa oscuridad y ese abismo, se ilumina con un brillo amarillo. ¿Con un qué? Tenuemente, un brillo amarillo. Ok. Y va cayendo muy lentamente. El aire ahí se nota que tiene una densidad considerable. Y en ese especie de... Huele como a, digamos, a bosque, a musgo. Y cayendo la varilla, cae en la profundidad, pero no es una profundidad plana. Como que cae y luego rebota y sigue cayendo por una especie... Parece que lo que hay en el fondo es algo así como una colina deforme. Y vosotros, así juzgando rápidamente por lo que fuisteis capaz de ver, estaríais ante lo que es una cúpula, una nueva cúpula, pero esta vez estáis en la cúspide, la plataforma está en la cúspide. Y el vacío es lo que se abre a esa cúpula. Repite, perdón, que se te ha oído mal, se me ha cortado el final. El vacío es lo que viene a ser la cúpula en sí, el interior de la cúpula. Vale. ¿El interior o no será que el exterior? Que estamos que es un pozo que termina en... O sea, que estamos arriba. Sí. Pero será una cúpula, sea, si fuera, o sea, ¿no? Pues una cúpula inversa, como si fuera un cuenco de cereales. Y estamos arriba. Pues ahí... Sí, mira. Como lo acabo de dibujar ahí. Yo, o sea... Pruebo a recitar otra vez lo que me ha dicho el señor este antes. Claro, claro, buena ahí. Idea. Delante de la cúpula. Vale. Lo recito, no sé cómo era. Era... Agraria pide Olgaria nanus cuepta. A ver, realmente más o menos está la... Vale, el esquema. El rojo. Sí, sí. Y vosotros estaríais aquí en amarillo. No sé si se ve. Sí. Justo. Algo así, como esa plataforma, vale. Pues lo recito. ¿Sí, no? Lo recito, es que se me ha cortado. Lo recito. Vale. ¿Pero se me escucha bien o...? Sí, sí, sí. Solo que a veces parpadea el sonido. A lo mejor soy yo, no puede ser. Pues recitando esas palabras, esa masa, después de esperar unos minutos, la masa que hay en el fondo de oscuridad, que ahora ya se ve un poco mejor con el tenue brillo amarillo que sigue de la varilla en un determinado rincón, de ese fondo, notáis cómo empieza a moverse y se mueve lentamente y ruge al moverse. ¿Qué le digo? Hemos venido a liberarte. ¿Pero qué dices? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Pero qué dices, animal? Hemos venido a liberarte. Tu voz resuena potente, pero amplificada en toda la cúpula y por encima tuya. Richmond, ¿pero qué estás diciendo? Y resuena, y el eco, y Separ, tú escuchas esto de tu compañero,
¿Cómo reaccionas? Richmond, ¿pero qué estás diciendo? No lo entiendes, no podemos hacer nada. Solo podemos intentar conseguirlo. ¿Con quién, no hay forma de escapar? ¿Quién estás hablando? ¿Qué es eso que hay ahí? No estoy seguro, pero... ¿Cómo se llamaba el profesor? El señor... Campbell. Pero Campbell ha arriesgado su vida para conseguirlo y yo pienso intentar terminarlo. No tenemos otra forma de salir de aquí. Incluso, a lo mejor no salimos, pero es mejor que quedarse aquí atrapados para siempre. Richmond, voy a confiar en ti, pero si lo que sale de ahí no me gusta, voy a empezar a abrir fuego. Esa enorme masa, pero es una masa enorme. Empieza como a ponerse encima de sí misma y se va incorporando. Y se va acercando hacia donde estáis, pero a una velocidad vertiginosa a medida que se incorpora. Richmond, maldita sea, ¿qué es eso? Exactamente, vosotros veis cómo se va acercando y parece que no se va a detener. Seguís allí, ¿qué hacéis? Yo espero, me quedo asombrado. Richmond, me retrocedo lo suficiente como para ver a Richmond, pero no estar delante. Esa masa, sin duda, si se llega a erguir de todo, no va a caber en esa cúpula. Pregunta a Mark si es verde la masa. A ver, verde, tampoco hay mucho es color que distinguir. No vemos el color, es oscura. Claro, es oscura, sí. Es, digamos, una silueta. Yo estoy apuntando para arriba. Richmond, te he salvado la vida, pero no dudaré en... Me aparto un poco y le dejo subir a la masa, le sigo esperando. ¿Qué dices? ¿Pero cómo le vas a dejar subir? ¿Dónde vas? O sea, dejar subir, cuando... no, dejo que siga subiéndose, creciendo. Cuando la masa crece, está apenas a unos metros y de repente, con gran fuerza, choca contra la cima de la cúpula. Y todos los peldaños y donde estáis, se tambalean la estructura. Richmond, tú que estás ahí cerca del borde, cuéntame, ¿estás lo suficientemente cerca como para tener el peligro de caer? Me he echado un poquito para atrás, o sea, justo antes, para dejarle cuando veía que subía. Juégatela. Sí. Vale. No demasiado, entonces, pero me he tirado para atrás. Entonces, cuando choca y todo tiembla, como si fuese un terremoto, literalmente, y Chan, tú también sientes este temblor, tarde o temprano llega a ti, Richmond... Y Separ, ¿qué es lo que hacéis? Yo estoy detrás, yo estoy subiendo las escaleras, pero... El temblor vuelve a golpear la masa y parece que va tarde o temprano va a destruir eso. Ah, pues para arriba. Si va a destruir eso, para arriba. Intento antes de echar a correr comunicarme con la cosa esa. Y yo intento comunicarme contigo. ¡Richmond! ¡Para arriba! Que no. Digo, si crees que puedo ayudarte, transmítemelo, hazme saber. Necesito el conocimiento. Veo que Richmond está... Cuando dices eso, Richmond... Veo que Richmond está consternado y yo paso de él. Me subo. Muy bien. Cuando dices eso, Richmond, la criatura, el ser, la masa, da un berro tremendo, pero brutal, enorme, profundo, grave, y todo tiembla. Y entonces, un nuevo golpe resquebraja las paredes y la plataforma donde estás. ¿Qué haces en ese último momento? No puedo subir ya, o sea, me voy a caer para abajo, ¿verdad? Dímelo tú. Viendo eso, viendo que voy a morir, abrazo, a caerme ahí, lo abrazo, o sea, abrazo el momento, salto de la plataforma en el aire, levantando las manos y dejándome caer por el agujero. Adiós, Richmond. Hasta chocarme con la cosa esta. Efectivamente, tú te chocas con la cosa. O sea, a mí no me tira, yo hago... En plan... Y te chocas contra esa masa. Sí. Y después veremos lo que ha ocurrido. Sepa. Dios. Sepa. Haz una tiradita. Una tiradita. Haz tirada de físico y reflejos. A ver si eres lo suficientemente rápido. Porque esa cosa sigue chocándose contra el techo y las limitaciones de la cúpula. Y a medida que se va chocando, se rompen las cosas. 22. Las escaleras detrás de ti se van hundiendo. 22. Vale, eres un crack. Tú es vas que, ahí corriendo. Es que lo he puesto full a físico. O sea, el resto de cosas no, pero físico sí. Sí. Vas corriendo a full como nunca habías corrido en tu vida
llegas a pasar por Campbell a medida que los golpes van rompiendo lo que hay debajo de ti a medida que va subiendo. Y dejas a Campbell atrás, el cuerpo, el cadáver de Campbell, sigue subiendo más y esta cosa va escalando detrás de ti, pero... Tiro el rifle para perder peso, o sea, tiro el rifle. Muy bien, muy bien. Finalmente a la plaza, con el obelisco, a medida que todo se va hundiendo debajo. Uh-huh. ¿Qué haces? Pues vamos hacia el agujero, hacia donde estaba Irina. ¿Hacia donde estabas? Es lo único que conozco la ciudad, no me voy a perder, voy hacia Irina. Llegas al cabo por el cual habías bajado. Uh-huh. Desde el túnel y haces ahí una tirada para escalarlo, venga. ¿Qué rápidamente. Tío. Es lo mismo. Lo mismo. Sí, solo por tocar los dos. Mira, pues lo mismo, 22. Nada, estás luchando por tu vida y en eso no tienes. No tienes. Complicación alguna. Escalas rápidamente y llegas hasta el túnel. Sean, tú, después de escuchar los temblores, justo en el momento en el cubo metálico, tus manos, el cubo, con unas inscripciones distintas a las de la sala, se ilumina con una luz púrpura, muy intensa. ¿Qué es lo que haces? La repaso con el dedo. Funciona para todo. Estas luces ya iluminadas, tú empiezas a repasarlas por el dedo, pero parece que no tienen el mismo efecto. Y en ese momento, como notas que una chispa salta a tu dedo, pero no te da calambre, simplemente es la ves. ¿Haces algo en especial? Espérate. Pues estoy por devolverle la chispa. No, porque esto es que los sistemas nerviosos. Entonces nada, yo tengo el cubo. Cuando veo eso lo dejo caer. Un segundo. Muy bien. Sí. Cuando lo dejas caer. Y cuando va a chocarse contra el cubo, en vez de chocarse, como si se rompiese, pero antes de chocarse, se esparce en fragmentos. Y fragmentos entre esféricos, semiesféricos, rectangulares, digamos, y se desmonta, por decirlo así. Pero se mantiene flotante y unido por esos pequeños rayos. Y después de caer, vuelve a alzarse hasta la altura de tus ojos, digamos. Y están ahí flotando en el aire, conformando la misma forma del cubo, pero separados. ¿Qué es lo que haces? ¿Veo algo en el interior? En el interior hay como una especie de vacío de esos rayos, pero hay una aura, digamos. Una aura que conforma una especie de, a tus ojos, una especie de pantalla. Pues sé que no debería, pero la curiosidad me puede. Así que tiene la mano hacia esa pantalla. Dale, dale. Efectivamente, tú introduces la mano, los rayos no te dan calambre, simplemente atraviesan tus manos. Y tocando la pantalla, esta se vuelve blanca y como que está allí y tú escuchas un sonido que no entiendes, que no estás seguro de si está en tu nivel auditivo, en tu rango auditivo, digamos, y simplemente lo escuchas y la pantalla se volvió blanca. ¿Qué es lo que haces? Pues si dejo la mano ahí, ¿pasa algo? O sea, mientras que tengo la mano ahí. No, simplemente eso, sigue flotando y nada más. Pues retiro la mano, si no me hace nada. Cuando retiras la mano, la pantalla vuelve a ponerse del color púrpura que tenía. Entra.
No se te oye. Estás muteado, estás muteado. ¿Podría entrar físicamente? O sea, ¿es tan grande como para entrar una presión entera? No, a ver, físicamente, al entrarte tú, no. Es una pequeña, sí, vale. Mete la cabeza. No me líes. No, a ver, si yo lo toco, se pone blanco, quito la mano y se pone lila y no hace nada más, pues lo dejaré ahí. No le veo el qué hace. Muy bien. O bueno, ¿puedo tirar por ocultismo para saber algo? De hecho, tira... Vale, tira ocultismo e intelecto, sí. Todo esto mientras sigues escuchando los rugidos y temblores y la estancia empieza a temblar ligeramente. ¿Qué sacaste? 18. Esto te parece una pantalla y algo así como que quizás deberías a lo mejor dar un comando escribiendo algo a lo mejor. Barra exit. ¿Qué es lo que haces? Vale, pues pruebo. Bueno, por un momento pienso que si es una pantalla, puede ser algún tipo de ordenador alienígena o alguna cosa así, y que entonces se podrá hackear, ya que soy un genio y lo puedo hackear casi todo. Muy bien. Así que empiezo a introducir algún tipo de comando. Sí, algo parecido a salida. Que me recuerde a alguna salida. A ver, si lo haces en lenguaje humano comprensible, bueno, vale, entonces estás, intentas buscar, haz una tirada, venga, yo eso no puedo determinarlo, haz una tirada otra vez de ocultismo, bueno, esta vez, sí, va, de ocultismo e intelecto, o tu profesión, que estás intentando hackear un ordenador alienígena, venga. Tu profesión e intelecto. 22. Efectivamente, no sabes muy bien cómo, pero cuando quitas la mano después de dibujar el comando exit, ese cubo se mueve rojo, la luz, y se cierra y queda flotando y se mueve hasta una zona de la sala en la cual hay una apertura. Y se queda allí esperando, flotando. Voy hacia allí. Tú vas hacia allí y él huye de ti, adentrándose a través de esa puerta y por esos pasillos. Lo sigues, me imagino. Lo sigo. A ver dónde me tiene que guiar. El cubo te va guiando, mientras alrededor de ti las cosas tiemblan y se resquebrajan. Sepa, tú... Desde la entrada a la apertura del túnel, contemplas cómo la plaza se hunde y alrededor se va esparciendo ese hundimiento. Y de esa oscuridad que se abre en medio de la ciudad y crece a un ritmo veloz y raudo, mientras las fisuras se apoderan de los edificios y los hunden, de esa oscuridad emerge la figura. La figura que ahora, a la luz de una cúpula mucho más brillante, porque parece quizás que haya amanecido en el exterior, esa cúpula, esa luz azul, pues ilumina todo el ambiente, todo el paisaje ahora. En esa figura tú divisas una monstruosidad. Una criatura grotesca, horrenda, horripilante, que no debería existir ni puede existir por las leyes de este universo. Y no sabrías identificarla, no se parece a nada de lo que conoces. Pero sin duda es algo que no está bien, es algo que no debería existir y no deberías estar viendo. Venga, pues un abrazo. Haz una buena tirada, venga. De entereza. De entereza, sí, pues. Buah, te vas a volver loco. Dificultad 22. ¡10! ¡Pues tengo un 10! ¡Joder!
Te quedas con ese 10, ¿no? Sí, si me quedo con el 10, ¿qué pierdo? 6 más 5 más 4. Sí. O sea, 15. Y yo tengo 10. O sea, me vuelvo loco. Tengo que gastar mi punto de drama. Tienes 5 de entereza. A ver, lo que podría hacer... Es que puedo intentar dos cosas. La primera, intentar un número muy alto, pero es que a 22 no llego ni de coña, porque parto de 5. Intenta números bajos, pero tendrás que cambiarlo todo. Pero intentando números bajos, puedo intentar perder menos. Sí. Porque 4 más, porque 6 más 4 más 5, esos son 15. Y yo necesitaría mínimo, para poder salir por mi propio pie, necesitaría mínimo 9. Entonces... No sé cómo hacerlo. No sé, no puede salir bien. Tengo que tirar los 3 dados otra vez. A ver, todo es posible. Necesito que la suma de los 3 dados sea menos, o sea, sea 9 o menos. O sea, que vuelvo a tirar. Pero tú no tienes 15. Si tienes 5 de entereza, tienes 15. Ya, pero es que 5 ya los he perdido. Ah, es que estoy y ahora en alterado. O sea, tengo que tirar 3 dados, 3 de 10, y que los 3 sean... Y que la suma de los 3. La que la suma. No, superarla no va a ocurrir. Hombre, si sacas un crítico, pero aún así. Bueno, no, yo gasto drama y tiro los 3 dados. Con lo que ello implique. Venga. ¡Madre mía! Uy. No, pero no. Son 14. O sea, 9 más los 5, 14. Y nada, y me como todo eso. Muy bien, Separ. 19. Separ hace cucú. Efectivamente, porque tu visión es tan desesperante. Tú, cuando llegas y ves esa criatura emerger sobre toda la ciudad y ocupar casi toda la cúpula, llega hasta el techo de esa cúpula translúcida, que brilla ahora en azul. Y tú ves en ella de esa criatura, de esa masa, que ahora sí contemplas sus tentáculos y como infinidad de una especie de lo que son garras. ¿Cómo se llama lo que tienen los cangrejos? Pinzas enormes, pero mayores que los propios edificios de la ciudad, pues emergen de su cuerpo. Y esta criatura con sus patas emerge y vuelve a impulsarse para chocar contra la cúpula y la resquebraja, y vuelve a chocarse y todo tiembla y a tu alrededor las cosas se van desmoronando, y lo último que ves es como esa cúpula se rompe, caen fragmentos de ella y el agua, masas, una cantidad ingente de agua, un océano entero empieza a caer sobre esa criatura y a bañarla, inundando toda la cúpula, inundando toda la ciudad. Richmond, yo, tú también, agarrado a esas cosas de la criatura. ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! Agarrado a ella, notas como el agua te arrastra. ¿Y su tira? ¿Y su tirada? Yo me agarro. ¿Pero está cogido al bichito? Claro, yo lo he aceptado al bicho y me he lanzado en una desesperada. El agua te agarra. No eres capaz de agarrarte, aferrarte al cuerpo de esa criatura. El agua te lleva, pero a medida que te hundes en ella, cuando ya todo es puro océano, la ves como su silueta escapa de las aguas hacia la superficie. Y te sientes feliz, te sientes lleno después de haber perdido toda conciencia, porque has conseguido lo que Campbell quería. Has conseguido liberarla. La criatura ha escapado a la luz. Y Chan, tú que eres nuestro último superviviente. Siguiendo el cubo de cristal flotante que brilla en rojo, guiándote a través de una infinidad, o sea,
una infinidad de pasillos y túneles y demás. Pasa 3 días. 3 días. Cuéntanos, ¿cómo estás en esos 3 días? ¿Pero has ido ya o...? No. Después de 3 días, ves por primera vez la luz de la mañana. Joder. Creo que en 3 días has dicho, perdón. Sí, en 3 días finalmente ves por primera vez, después de 3 días, la luz de la mañana en el fondo de un túnel y el cubo rojo delante de ti. Pues yo que ya estoy sin reservas de comida ni agua, esperanzado por ver esa luz al final del túnel, espero que sea la salida y salgo corriendo con mis últimas fuerzas para intentar atravesar esa luz. Efectivamente, destrozado, después de haber lamido la humedad de las paredes y de haber intentado comerte casi las piedras, tú alcanzas ese exterior y notas el aire fresco de la mañana y emerges en un paraje desolado y yermo, pero que para ti es completamente alentador, porque es el mundo. Sales en una isla en medio de un paraje helado, aunque eso sí, el agua del mar delante de ti está líquida, está clara. La luz del día brilla intensamente. Sales y te encuentras de las islas a las cuales habéis viajado. ¿Qué es lo que haces? El cubo se apaga y se cae al suelo, posándose. Ay, supongo que no habrá ni rastro del barco ni del helicóptero, a por decirlo. Saliendo a la isla y mirando alrededor, efectivamente, solo ves mar. No es la misma isla por la cual entrasteis, ¿eh? Vale, probaré el walkie-talkie que llevaba, a ver si alguien me contesta. ¡El walkie! Así, simplemente probándolo, efectivamente no hay señal ni nada. Pero, con tus habilidades de... Bueno, de genio, a lo mejor podrías conseguir hacer algo. Sí, lo que iría. Bueno, primero lo que probaré será intentar cambiar la frecuencia de walkie-talkie hasta encontrar alguna en la que quizá alguien me responda. Quizá algún barco pesquero que pase cerca o alguna cosa por el estilo. Si no, como aún supongo que llevaré mi mochila, lo que haré será sacar mi portátil e intentar mandar algún tipo de aviso con mi posición, alguna señal de socorro. A ver si hay algún equipo de rescate que pueda venir a buscarme. Tú vas ahí interviniendo la frecuencia del walkie-talkie y el rango es demasiado pequeño. Pero usando tus instrumentos de tu mochila, todo lo demás, consigues alterar más o menos y ampliar su frecuencia hasta que buscando, tras varias horas, consigues recibir una señal. Sí, aquí el SS tal y te están hablando en ruso. ¿Qué es lo morse? En inglés. Espera, SOS, SOS, SOS. Se nos ha congelado. Ah, es verdad, sí. Oh, se ha congelado. Es verdad que el otro día se le congelaba como ya he encontrado el nombre del dios al que hemos liberado. ¿Ah, sí? Sí, al final... Es que, final sí, no, no era quien yo creía que era. Estaba en la... Vale, Mar, perdona. No, tranquilo. Que se te había parado. Que justo ahora al final va y se congela. Que nada, pues eso intentaré. Les diré algo así como... Dashvidania Tovaret. Y después empezaré a decir... Curva, SOS, SOS. ¿Qué significa eso? De verdad, no sé qué. Es algo así como saludos, camarada. Muy bien, muy bien. Y Peter Chang, después de varias horas, después de que te contesten, y quizás incluso ya a la noche, ves como las luces de un helicóptero de rescate aparecen
y te recoge un equipo de soldados de la Marina Rusa. Y bien, señores, este es el final. No ha habido demasiada acción en la partida, pero... A ver, yo acabo de liberar a un dios que es masa negra, yo estoy contento. Era este, Rantegoth. Exactamente, sí. Bueno, pues no sé quién coño era. Es que me acordaba que en el libro de cultos, es un dios mayor, ¿eh? En el libro de cultos había uno que estaba en el hielo. Desde el principio sí. Yo digo, verás cómo es este. Ahí está, bien. Bueno, sí, muchas gracias, me ha gustado mucho, pero creo que dejaría. Nada, hombre, un placer bien. Haber jugado. Bueno, un placer. Venga, Peter. Chao, Mark. Y más o menos, ¿cómo ha ido la partida? ¿Cuáles serán las opciones? Sí, ¿qué ha pasado con Manuel? Y con el gato. Lo único que no. Claro, es que al haber perecido. Pues no habéis visto lo que ha pasado con el barco y con el helicóptero. Sí, y luego que pasó con el barco y con no, todo. Si es que si el bicho ha salido para arriba, pues todos los que había afuera, no sé, lo habrán visto y se habrán vuelto algunos locos y otros se habrán ido corriendo. Irina está muerta, ¿no? También. Sí, probablemente haya perecido en el intento de sobrevivir, pero efectivamente no ha podido encontrar una salida después de haberse despertado. Pues, ¿qué ha pasado después? Básicamente, la criatura, el poderoso dios Ratego, ha emergido a las aguas del mundo. Y lo primero que ha hecho ha sido destruir el infortunado 50 Lepo Baby que se encontraba allí, en aquella zona, y llevárselo a las profundidades. Y después de emerger de las aguas, pues probablemente haya sumido al mundo en un nuevo periodo de glaciación en el cual la humanidad ha sido extinta. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Entonces, ¿de qué le sirve a Mark haber salido? Bueno, eso ya es algo que quedará para su futuro. ¿Cómo mola y... que no se lo hayas dicho? ¿Qué coño era? Entonces, ¿qué coño era Calberg? ¿Era un migo? Campbell, sí, un migo. Campbell. Campbell. No, perdón. Campbell era un humano. Pero, en verdad, el cuerpo que había con vosotros, es verdad, que no lo sabéis. El cuerpo no es el cuerpo de Campbell. Ah, vale. Ese no es el verdadero Campbell. Era un bicho controlando ¿No? Claro, el verdadero Campbell estaba, o sea, estaba en el barco. Y ¿cómo? Controlaba esa. El verdadero Campbell controlaba a ese cuerpo que veíais como Campbell desde. A través de su mente. Desde el barco. Que Campbell estaba en el barco y controlaba. Vale, y el bicho negro. ¿Qué gana Campbell destruyendo el mundo? Y el bicho negro, pero Campbell ha muerto, o sea, también. O sea, si el Rantegol le ha matado. Claro. ¿Y el bicho negro qué era? El bicho negro, los dos, tanto el que estaba dentro de Campbell... Bueno, el que estaba dentro de Campbell era el vestigio del Shogot, que lo había engullido. Ah, vale, vale. Y el otro era un Shogot. Campbell se había logrado liberar, pero el Shogot se había conseguido introducir en él. ¿El Shogot qué era? ¿La sombra esa del principio? Sí, la de antes. Lo que os ha hecho huir corriendo. Un Shogot. Y lo de Manuel, lo último que nos queda es lo de Manuel. El otro Manuel era Campbell. Vaya. Sí. Vaya. Qué guay. O sea, bajaron los dos. No, es que había... O sea, el Manuel nuestro amigo y luego el otro Manuel era en realidad el que controlaba el cuerpo del Dr. Campbell. Claro, sí. El otro Manuel, que no era Manuel. Vale, o sea, vale. ¿Y el gato, nada, ha desaparecido, ¿no? ¿O qué? Sí, probablemente se lo comieron los soldados o algo así. ¿Pero los soldados eran monstruos? ¿No? ¿Sí? No. Es verdad, y tampoco sabíais que entre el teniente y algunos de sus soldados, no todos, había un culto. Vaya. Hostia. Un culto cuyo propósito era... Comer gatos.
Era impedir la misión. Ah, impedirla, muy bien. Muy lo han impedido mucho. Lo han impedido muy fuerte. Vamos, en cuanto apareció el Sogoth ya no se ha sabido nada más de ningún hombre. Sí, se ve que sí. E Irina que estaba ayudando a Campbell. Sí, Irina es la, en realidad, es sobrina de Campbell. Y había pasado a ser como su hija. Él la había dotado cuando sus tíos habían muerto. Pero ella, nada. Ella también quería la llegada de Rantegod. Sí, más o menos ella había sido adoctrinada por Campbell. Muy guay. Muy guay.